Your smile keeps playing, your miles away, yeah. I would go overseas just like that. Don't overthink it, why can't you stay? Give me the call and I'll just be there like that. I don't understand it, but you keep me together when everything around me keeps me under pressure, yeah. It's so overwhelming, but I will wait forever, so you can come and get it. I don't understand it, I don't understand. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre digo, muy buenos días. Por aquí son las 7 y 54 de la mañana, así que es buenos días. ¿Qué vamos a hacerle? Hay que empezar temprano porque uno tiene que hacer cosas y se va. Y quiero seguir la historia un rato y bueno, los sacrificios. No, es que uno ya está acostumbrado a levantarse a las 5 de la mañana a estudiar y bueno, hay días que cling, ¿no? Es como automático, aunque uno no esté estudiando en este momento, pero es como que me quedó eso y me quedó. ¿Qué vamos a hacerle? Hoy es miércoles 8 de noviembre del 2023 y bueno, y aquí en Atlántida, Canelones, Uruguay, hace en este momento 18 grados, va a ser 21 a la máxima. Ayer un calor de 35 grados y hoy bajamos a 21. No, si nos va a matar. Esto nos va a matar, Dios querido. Dicen que está despejado. Yo lo veo que está nublándose. No sé, la humedad 97%. Eso quiere decir que va a estar asquerosito, ¿eh?
Cosa como dije, ¿eh? Uruguay no era tan húmedo como es ahora, ¿eh? El clima, no sé, bueno, en todas partes debe haber cambiado, ¿no? Pero aquí, se siente horrible. El viento del sureste a 17 kilómetros con 5 la hora, y bueno, hay una brisa, pero espero que sea fresca, ¿no? Que hoy a las 5 estaba como frito, pero si ya hay 18, no creo que sea un día muy fresco, que digamos, y con la humedad. No creo, no creo. Amaneció a las 5 y 35 de la mañana, amaneció antes, pero bueno, que digan lo que digan, pero iba a anochecer a las 19:19. Opa, ¿eh? Para los caballeros, que les gusten los números, 19:19, ¿eh? Bueno, es un lindo número. Bueno, dice que la sensación real es un grado menos, 17, así que. Pero está en 18 en este momento, así que bueno, vamos a ver cómo sigue el día. Y espero que me vaya muy bien en la ciudad, así que voy a ir a visitar mi ciudad. Y donde yo nací, donde iré. Y bueno, vamos a ver cómo estás. Loca, como siempre, ¿no? Como todas las ciudades, ¿no? Enloquecidas, con un tránsito. Bueno, hay más coches que gente, como se dice, ¿no? Habitualmente. Por lo menos acá es lo que pasa. En Uruguay se nota muchísimo, ¿no? Que hay más autos que gente. De verdad lo digo, ¿eh? Hay más locomoción que personas. Dios querido y la Virgen. Y eso es un. Y además manejan como quieren, ¿no? No vamos a decir que manejan bien porque no manejan bien. Bueno, algunos, ¿no? No voy a condenar a todos, pero es una locura y un estrés bárbaro. Y la gente que me conoce, ¿eh? O que conoce el canal, he hablado mucho del estrés que me provoca a mí ir a la ciudad, ¿no? Sobre todo en auto, ¿no? Como voy. Y para mí es como un proceso, un proceso. Pero amo ver la ciudad porque la amo profundamente. Es una ciudad para mí increíble, con unas playas alrededor también, y bueno, es una ciudad con playa, ¿no? Es la capital del país con playa y eso lo tenemos muy pocas personas y hay que disfrutarlo, ¿no? Hay que disfrutarlo muchísimo. Así que nada, feliz de ir a Montevideo por un lado, pero nerviosa por el otro. Así que vamos a ir directamente a jugar. No creo que tener, no leí nada, de verdad estuve viendo algunas cosas que tenía atrasadas en YouTube que no tienen nada que ver con juegos. Son personas que hacen, no sé, que tienen opinión y lo demás y me gusta verlas. Porque también me entero de cosas que pasan en esta plataforma hermosa, ¿no? En esta y en otras plataformas. Y bueno, como digo, hay mucha gente que está en la misma sintonía que uno y eso se agradece porque esperemos como hay un chico mexicano que piensa igual que yo, que esto tiene un fin y que va a tener que modificarse de alguna forma y cualquier momento va a pasar, pero bueno, hay que esperar y ver cómo va cambiando la cuestión. Vámonos para el juego. Voy a sacar la música que me acompaña todas las mañanas. Así, plum. Muchas gracias por cortar. Vámonos al juego directamente, que el juego ya tiene una música muy bonita, que no me está dando copyright, así que todo bien. Y bueno, ayer habíamos quedado con Gerda que tenía que ir a la mansión de donde vive la amiga y donde hay que investigar al papá y a ver que si lo podemos agarrar en alguna cosa como para presionar ahí y que nos ayude a sacar a Anders de la cárcel. Así que y andábamos quedando ahí. Nos quedamos también en que habíamos encontrado ese señor Brown, creo que era Brown. Sí, creo que era Brown. Le habían robado el tractor y que se lo habían roto. Todavía eso se lo hicieron pelota. Y bueno, acusó a una familia. Y bueno, vamos a ver.
vamos a ver qué pasa, porque digo yo que debe haber una historia aparte de esto, porque si no, no tenía mucho sentido que ella encontrara esto en el camino. Pero bueno, puede ser como parte de la historia, ¿no? Como que los ánimos de la gente estaban así, ¿no? Todos desconfiaban de todos. Y bueno, es que una guerra en un... pasa eso, ¿no? En este tipo de guerras pasa eso. Bueno, vámonos. Historia de Gerda y vamos a continuar. Creo que ya directamente cuando ayer salí, vimos que íbamos directamente a la... Podíamos elegir ir a la fiesta, ¿no? 4 de febrero de 1945 a las 17 horas. Creo que esta es la... I need to convince Mr. Vestergaard to help free Anders. If he won't offer aid, then who can I turn to? En casi nadie, hija mía de mi vida. Libby podría hacer algo, pero ¿qué podían hacer contra todo ese ejército, no? No tenían ni las armas ni nada para sacarlo de allí, así que hay que recurrir a esto, a Vestergaard. Ah, volvemos a hacer lo del señor. ¿Sí? There's something up ahead. Sí. Vamos a hacer lo del señor otra vez. Entonces, lo que dije. Bien, está bien igual que nos haga una ayuda a memoria, ¿no? El juego. Pensé que había grabado cuando decían de que cuando ibas al mapa ya grababa, pero no. Ah, no, es otra cosa. Es otra cosa. Uy. ¿Y esto? Oh no, un accidente de coche. Y aquí tengo que ir al banquete, pero no puedo pasar de largo e ignorar a esta pobre gente. Debería ver si puedo ayudar de algún modo. Upa. La parte delantera fue destrozada al chocar contra un árbol. Pero, ¿a qué velocidad iban conduciendo en esa cosa? Claro, tiene que haber sido mucha, porque en esa época los coches no corrían tanto, pero... tiene que haberse dado... Ya está, cariño. Ay, mamá. Mamá. ¿Duele? ¿Está sangrando, señora? No, creo que no. Pero por favor, tenemos que llevarlo a un médico. No mejoró, ves que tenemos que ir al médico, a nuestro jefe. ¿Qué ha ocurrido? Ha sido ese conductor estúpido. Ha atropellado a mi hijo con su coche y después se ha estrellado contra ese árbol de ahí. ¿A quién se le ocurre conducir a esa velocidad por estas carreteras tan resbaladizas? Un momento, yo la conozco. ¿No es usted la enfermera que trabaja en la clínica del doctor Lindor, Dean Hall? Upa. La señora Larsen, ¿verdad? Por favor, ayude a mi hijo. El chico parece estar bien, solo está exagerando. Como suelen hacer los niños. No, mi hijo, no. Debería ir a ver al conductor, parece mareado. ¿Cómo se atreve? Mi hijo necesita atención médica de inmediato. Aquí la víctima es el niño. Tiene toda la razón. Están las dos histéricas. Dios querido y la virgen, ¿eh? El chico está bien. Los niños son muy resistentes. Dios querido y la virgen. ¿Está diciendo que no sé reconocer cuando mi hijo está sufriendo? Ay, mi pequeño. Deje que le eche un vistazo. No te haré daño. Mírame a los ojos un momento.
El niño solloza en silencio y parpadea un momento. Después me mira fijamente, con los ojos aún llenos de lágrimas. Parece que está lo bastante lúcido. No hay signos de traumatismo. Ahora voy a ver si hay algo roto, ¿vale? El niño asiente con solemnidad mientras lo examina. Da un respingo por el dolor cuando mi mano llega a su muñeca izquierda. Tiene un esguince de muñeca, pero no parece tener nada más grave. Oh, gracias a Dios. ¿Puede hacer algo para aliviarle el dolor? ¿Usar el vendaje como una compresa? No, yo creo que hay que llevarlo a la clínica, ¿eh? Llévenlo a la clínica, todo irá bien. ¿Lo llevarán ustedes, verdad? Sí. Sí, por supuesto. Porque qué clase de hombres nos toma. Gracias, señor Larsen. Es usted muy amable. Quítenme las manos de encima. Recibí. Dios. Ay. ¿En qué se ha metido? Por favor, señora Larsen. Mi marido y yo no somos de esta región. Nuestro alemán es bastante limitado. ¿Podría asegurarse de que esté bien? Yo debo quedarme aquí con mi hijo. Por supuesto. Disculpe. Tiene la cara roja por la rabia. Pucha. Cálmate, loco. Civil, no puedo hacer... No pueden hacer esto. Es una crueldad. Cálmese, señor. No hablo danés. No entiendo ni una palabra de lo que dice. Malditos soldados extranjeros. ¿Usted es alemán? ¿Por qué no le cuenta lo que ha pasado? Dígale que ha sido su culpa. Lo siento, pero yo... ¿Qué está pasando aquí? Preguntan en alemán. ¿Cuál es el problema? El padre danés se gira hacia mí, enfurecido. Ay, Dios, otra más, ¿no? No es nada de lo que deba preocuparse, Fräulein. Aunque me está costando mucho comunicarme con este hombre. Igual podría explicarle la situación. ¿Usted habla danés? Ja. Así es. ¿Qué? ¿Habla danés? ¿Usted habla danés? Exijo saber qué está pasando aquí. Este hombre y su familia estaban conduciendo sin luz por el medio de la carretera. ¿Luz? He entendido esa palabra. ¿Se está quejando de las luces de nuestras bicis? Pues dígale que la culpa es de sus malditas reglas sobre apagones. Upa, reglas sobre apagones, ahora vamos a ver. Estábamos usando tanta luz como podíamos. El desafortunado caballero que estaba a mi lado no pudo virar a tiempo y estrelló su coche contra ese árbol. No los vi. Salieron de la nada. Ahora estoy intentando explicar a este tipo danés que tiene que pagar una multa por cubrir los daños. ¿Eh? ¿Y qué hay del chico? Un desgraciado accidente, sin duda. Pero difícilmente es la culpa de este caballero. ¿Qué podía hacer? ¿Qué está diciendo? Dice que tiene que pagar usted una multa por los daños que ha sufrido el coche. ¿Yo tengo que pagar una multa? Ese bastardo alemán está borracho como una cuba e iba conduciendo muy por encima del límite de velocidad.
Dice que el conductor está borracho. ¿Borracho? No, estoy perfectamente. Qué mentira tan evidente. Apesta alcohol y no se le entiende al hablar. Está claramente ebrio, señor. ¿Quién sabe? ¿Cómo quién sabe? Eso no cambia la situación actual. ¿Cómo que no? Dios querido, en esa época, usted dígale a este hombre que tiene que aceptar la multa o me veré obligado a arrestarlo. Está bien, se lo diré. Espera un momento. Sido la noble, sí. Bien. ¡Oh! ¿Qué ha sido de la noble? Gershmach. Mire, señora, yo solo hago mi trabajo. ¿No cree que está haciendo quedar mal a los alemanes? ¿No cree que está haciendo, Claro que sí, le está jugando psicológicamente. Muy bien, Ika. Bien, en ese caso, sigamos. Dejaremos a la familia en el pueblo más cercano. ¿Qué está pasando? Nos dejan irnos y hasta van a acercarlos al pueblo. ¿De verdad? Lo cierto es que no me gusta la idea de compartir coche con nazis, pero supongo que no hay otra. Gracias por la ayuda, señora. Señorita. Muy bien, le dijo señorita. Me alegro de que eso esté resuelto, pero tengo que ir al banquete. Ya he perdido demasiado tiempo aquí. Adiós. Muy bien, Gerda, muy bien. Ella va toda muy orionda. Vámonos, hija. Resolvimos bien, ¿eh? No le van a cobrar. Muy bien. Bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora sí estamos en las puertas. Ayer habíamos terminado en las puertas también. Pero no queríamos seguir. Parece que el pueblo entero ha venido al banquete. Eso lo piensa ella y lo pensó ayer mismo también. Esta es mi mejor oportunidad, a ver si el señor Vestergaard está dispuesto a ayudar a Anders. Tengo que convencerlo. Cena de gala. Había algo. Todo esto son las pistas y es. Regla de apagones. Eso es lo que veíamos anterior. Durante toda la ocupación, los alemanes impusieron estrictas reglas sobre apagones a la población danesa. Desde que anochecía hasta que volviera a amanecer, todas las ventanas debían oscurecerse. Y había que mantener la iluminación exterior en mínimos absolutos. Las luces de todos los vehículos deberían taparse y solo podían emitir una pequeña franja horizontal de luz. Esto se hacía para que a los aviones aliados les resultara más difícil guiarse por el país al abrigo de la noche. Cuando se declaró que la nación había sido liberada en la tarde del 4 de mayo de 1945, mucha gente arrancó automáticamente sus cortinas negras y salió a quemarlas a las calles. Hoy esa es tradición en Dinamarca encender velas en los alféizares, no sé qué son, de las ventanas, en la víspera del día de liberación, que es el 5 de mayo. Bien, mira vos. Mira lo que vamos aprendiendo. Dios querido, Margaret. 25 años tiene. Así que Gerda anda por ahí. Amiga mía. Gerda, ¿cuántos tiene? 25, claro. Bien, amiga mía de toda la vida, hija bien de él, aunque crecimos en círculos sociales diferentes, opuestos, no diferentes. Margaret y yo siempre hemos estado muy unidas. Es una chica callada y pensativa. Una verdadera romántica a la que le encanta escribir poesía y novelas.
A veces ayuda a su padre con las cuentas. Me pregunto si sabe más sobre el supuesto lazo de su padre con el mercado negro de lo que dice. Margit también tiene una relación con el teniente alemán Goldfang. Holt lleva casi 3 años de noviazgo y parece que tienen un verdadero afecto, pero no todo el mundo ve bien su relación. A mí me preocupan las consecuencias que este romance podría tener para el futuro de Margit. Bueno, vámonos a investigar. Primero investigar y después a la fiesta. Pero no hay mucho ruido, ¿eh? El agua está congelada. Me parecía mucho más grande cuando era niña. Cierto. Todo te parece más grande cuando son... después de grande y vas a ver los lugares que frecuentabas de niño y todo lo ves chiquito. Una vez Margit y yo intentamos usarla como pista de hielo, eran chiquitas. Parece irradiar peligro. Uy, ese coche de la Gestapo. Este maldito automóvil empieza a recordarme a un coche fúnebre. Sí. Rayar el coche. Rayamos el coche. Voy a rayarlo. Ups. Solo un rasguño. Ahí tuve un logro. A rayar el coche. Le hice un arañazo al coche de la Gestapo de Star cuando estaba aparcado afuera durante el banquete. Fue mi pequeña venganza. Dios qué libre. Ay, Gerda, Gerda. Es que yo la hago así, Angelita, no vence ya. Uno toma decisiones. Es que no te quedaba otra, ¿no? Debería ir adentro, hace frío. Sí, Gerda, pero lo que pasa es que quería ver si había algo más. Ahora sí nos vamos. Bueno, vámonos. Al acercarme, se me hace un nudo en la garganta. ¡Oh! ¡Oh! Bienvenida a la mansión Vestergaard, señora Larsen. ¿Me permite su abrigo? ¿Puedo colgarlo yo misma? No, no seas mala. Sí, por favor. Porque si no puede ser que... ¡Ah! Mira qué bien vino vestida. Pero qué guapa está. Yo también. Ay, verá. Dios querido. Gerda, cómo me alegro de que hayas podido venir. Jacob, o Jacob, es el párroco. Sé que tal vez no estés de humor para fiestas en este momento, pero esta es una gran oportunidad para convertir al señor Vestergaard a nuestra causa. Espero que lo puedas hacer algo. Voy a necesitar beber algo, lo que sea, por ayudar a Anders. Sí, no debemos perder de vista porque estamos haciendo esto. Para eso estamos aquí. Una bebida. Era Fru Larsen. Bienvenida. ¿Le apetece un refrigerio? Me podría ir bien para calmar los nervios, pero necesita estar alerta. En este momento... Sí, gracias, Joana. Sí, gracias, Joana. Toma algo. Cuando el líquido pasa por mi garganta, noto su calor y un cosquilleo. ¿Qué hay de usted, padre? Ah, es usted muy amable, pero... me temo que el champagne no le hace bien a mi garganta. Por casualidad, ¿no podría conseguir un poco de ponche caliente? ¿Cómo no? Preguntaré en la cocina. Bueno, en cocina, pero en la cocina. Bien. Recuerda, no obstante, que a Vestergaard le encanta discutir. Cuanto más preparada estés, mejor. Opa, pero yo tomé... pero tomé una copita de champagne, que no tiene tanto alcohol. Ahora mismo está en el salón comedor.
A ver si puedes captar su atención. Vámonos. ¿Esta quién es, mi prima? Están culturales escuchando a Golf. A Golfgang. ¿Golfgang? Golf. Ay, mira. Bueno, creo que el Rage. Mujer. Amor, mujer. No sé qué mujer es, ¿no? Bueno, creo que el Rage ha traído a la región el orden que necesitaba. Otra. Fascista. Pero. ¿Pueden mantenerlo tal y como va la guerra? Ya empiezan a sospechar de que se termina, ¿eh? La gran empresa de nuestra nación se encuentra, sin duda, en un momento complicado. Ah, no miente, ¿eh? Pero no le quepa duda, señora, de que el espíritu alemán prevalecerá como siempre ha hecho. Uy, mijo, ¿tenés una esperanza? Y que no debe haber no debe tener esperanza, pero les tenían que mentir, ¿no? Pero no mintió mucho, hay que decir la verdad, porque dijo complicado. Qué suerte que Irsa, que yo no sé quién es Irsa. No me acuerdo quién era Irsa. Yo creo que no la conozco. Qué suerte para nosotros, los daneses, que al parecer no podemos arreglárnosla solos. ¿Qué piensas tú de este divino espíritu alemán, Gerda? No es mejor que cualquier otro espíritu. Ah, pero es más robusto, querida Gerda. Es más robusto. Mira. Ellos tienen que ser superiores. Wolfgang, vos sos el novio de... mi amiga, ¿verdad? Un punto para los daneses. Bien, tengo que hablar con él. Está enfrascado en la conversación. Veo que has conseguido llegar a la fiesta, Fru Larsen. ¿Crees que Margit se unirá pronto a la fiesta? No suele gustarle esta fiesta. No estoy segura. Hijo, no estoy segura. Espero que nos honre pronto con su presencia. Aumentaría el nivel de la compañía, desde luego. Ay, señor, por Dios. Aunque, hablando de eso, quizás debería volver a la conversación que nos ocupa. Bueno, ¿me echó? Me echó, ¿no? Directamente me echó. Ahí está el señor Westergaard. Vamos, hija. Uy, ¿qué pasó? Me temo que el señor Westergaard está en el medio de una conversación privada. Ay, verá. Yo que te traté divina, hija. Bueno, si quiere hablar con él, tendrá que esperar hasta la cena. Pucha. Dios. Creo que la señorita Margit está en su habitación. La está esperando. Vamos a hablar con ella. Westergaard estaba charlando animadamente con Stahl, el oficial de la Gestapo. Dios. Uy, uy, uy. Bien. Pensé que tal vez Margit, que se encontraba recluida en su habitación, sabría algo al respecto. Vamos, más al respecto. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde es la habitación? ¿Dónde que ahí voy? Ahí voy. Está en su... Inusualmente callado, porque como él es bla bla bla, no, apartado en una silla. Bien. Mis viejos huesos necesitan descansar si quiero disfrutar de los festejos. Ojalá tuviese tu vigor juvenil, hija mía. Por acá no es. Hola. Déjenme pasar. Esta es la salida. Acá están estos. Ay, la pobre ahí. ¿Y por dónde es? Nos estamos... Uy, ¿esta persona quién es? Pa, ¿y este Billstrup? Parece fuera del lugar. Con esa tez... ¿Hirsuta? ¿Hirsuta? O Hirsuta. Y las manos sucias. ¿Para qué estoy aprendiendo?
Palabras nuevas. Dios querido, la Virgen. A ver. Había dicho hirsuta. A ver. ¿Qué es significado? Hirsuto, hirsuta. Pelo, dice, ¿no? Acá, entre paréntesis. Que es áspero, duro, tieso. Ah, mira. Buah, mirá vos. Mirá vos. Uno aprende todos los días, yo siempre digo lo mismo. Buenas tardes, señora. Si nos disculpa, mi socio y yo estamos discutiendo una apuesta privada. Y me tiró para afuera. Me dijo, déjeme en paz, Dios querido, de vez de... para ahí, ¿dónde, por dónde pasó a las habitaciones? Ah, hay otro pasillo más. Dios querido, la Virgen. Es aquí. Puerta lujosa. Distingo el crujido de papeles al otro lado. Esta es la puerta de la habitación de Margit. Pero está cerrada. Toc, toc. Oh, vaya. ¿Quién es? ¿Vera? ¿Padre? Soy yo. ¿Gerda? Santo cielo, ¿por qué ha llamado? Pasa, tonta. Y bueno, es tu habitación, hija mía. Casi he terminado. No puedes evitar leer. No. ¿Qué son esos papeles? Soy chusma. Vine a chusmear hoy, ¿eh? Perdóname, ¿eh? Que capaz que sos buena gente, pero bueno, ¿qué crees que te diga? Oh, estos papeles son solo unas cuentas que tengo que supervisar para mi padre. Nada interesante. Pero ya basta de eso. Cómo me alegro de verte. Ha venido muchísima gente. Daneses, alemanes, nazis y hasta contrabandistas. Tengo la sensación de que la mitad de la gente está preparada para darle una puñalada a la mitad, a la otra mitad. Ay, es cierto, Dios querido, que hay que vivir en eso, Dios. Tú parece que sabe unir a la gente, no tienes ganas de ver a... Y sí, todas las preguntas me gustaría. ¿No tienes ganas de ver a Wolfgang? Claro, pero Golfi tiene que hacer la ronda esta noche. Cuando eres oficial, estos eventos sociales son una obligación. Debo reconocer que esta clase de eventos siempre me ponen un poco nerviosa. Hay demasiada presión por causar buena impresión. Claro, es todo... Claro. Tú siempre causas buena impresión. Nadie está prestando atención. Hay muchas miradas entrometidas, ¿sí? Es cierto. Tú siempre causas buena impresión. ¿Qué vas a decir tú? Eres mi amiga de toda la vida. Pero aún así lo agradezco. Y a una aspirante a escritora nunca le sobran vivencias. Saldré enseguida. Al menos la gente parece estar divirtiéndose. Parece una buena fuente, debería unirte a ellos. Yo también lo estaría si no fuese por... Ahí toca el punto de Anders, por Dios. Oh, claro. Todo esto debe ser una gran distracción para ti. ¿Has conseguido hablar con él? No. Parece estar enfrascado en una conversación con ese oficial de la Gestapo. Últimamente, padre se ha estado relacionando con gente inusual. Temo que esté tramando algo. Socializa hasta la cena. Puede que consigas más información sobre lo que está haciendo. Estoy segura de que entonces estará libre. Claro, está... Parece que todo está bien con Margit,
pero la cuestión es que también es que desconfías de todo el mundo, ¿no? Ella sabe lo que es el padre, sabe los tratos que hace con el, con la Gestapo y con los demás. No, yo qué sé. Acá está este señor danés, que es el que estamos por ir a ver si le descubrimos algo para presionarlo y que saquen a Anders. Y es Algot Vestergaard, 53 años, es danés y dueño de la fábrica. El padre de Margit y propietario de la fábrica de radios local. Dicen que cuando Algot Vestergaard llegó a Tingle hace unos 30 años, era un joven emprendedor que no tenía más que la ropa que llevaba puesta. Sin embargo, tras conseguir la financiación sería, pero bueno, la financiación para montar su fábrica, empezó a ascender rápidamente en el escalafón social, y ahora los Vestergaard están considerados como una de las familias más ricas e influyentes del pueblo. Aunque muchos tienen al señor Vestergaard como un miembro destacado de la comunidad, otros no lo ven con tan buenos ojos desde que decidió trabajar para los invasores alemanes. No dicen mucho sobre él, pero bueno, hay que hablar otra vez con ella. Todavía está mirando los papeles. Bien. No te preocupes, saldré antes de que empiece la cena. Bien. Otra que me echa. Dios querido, la Virgen. Opa. Está abierto como si alguien hubiera estado rebuscando entre su contenido. El joyero, ¿eh? Uy. Uy, Dios, hija mía, ¿en qué estás metida? ¿Estás eligiendo joyas para el banquete? Ah, eso. No exactamente. Sospecho que una de las sirvientas puede haber robado algo. Un anillo y un collar. No lo encuentro por ningún sitio. ¿Un anillo? Un anillo. Ah, y yo lo pregunto con, me pregunto yo misma, ¿un anillo? Pero un anillo. Tal mencionó que alguien le... Sí. Es cierto, es cierto, pero que no parecía lujoso. Me acuerdo. Un anillo. Igual solo los has perdido. Cabe la posibilidad de que lo haya cogido. ¿Quién? ¿Otra persona? Debería... No. Yo le pregunto. ¿Cabe la posibilidad de que lo haya cogido otra persona? No lo creo. Aquí no entra nadie más. Bueno, es esto. El noviete. Golfgan. En cualquier caso, o Golfi, ¿cómo le dice ella? Golf, algo por el estilo. En cualquier caso, no tardaré en salir. Ve a socializar. Sí. Sí, ya voy. Pero... el noviete... El noviete. Le está robando. Bueno, ya sabíamos de que ella sospechaba, ¿no? De que... por ese lado, que ella sí estaba enamorada, Margit, pero él no. Eso es lo que sospechaba Gerda. Vamos a ver. Stahl, ya salió de hablar con el hombre. Bueno. Hasta en una fiesta parece preparado para detener a alguien. ¿Stahl era el padre del gurí que tenemos atrapado? Ay, no recuerdo. Creo que sí. Ah, Fru Larsen. Finalmente ha podido venir. Menuda mansión, ¿no le parece? Un gran ejemplo de lo que se puede conseguir cuando una persona elige cooperar con el poder en vez de Dios querido y la Virgen, son no sigo a la mano. Además te lo dicen, eso es lo peor. Y la gente no, uy, Dios. En fin, usted ya me entiende, no, no. Sí te entiendo, pero sos un... No sé. Bueno, acabamos de aprobar la compra de varias granjas desahuciadas al norte del pueblo por parte de Vesterberg. Comprando, es lo que decía. Ay, es lo que decía este gorrión, ¿no?
la camarada de Anders. Bueno, está amasando una colección considerable. Qué gracioso, Dios. Claro, con la miseria la gente le vendía, ¿no? Apropiación de tierras. Parece que Vestergaard ha estado comprando granjas desahuciadas al norte del pueblo. Pobre gente, ¿no? No tomes más nada, hija, ¿eh? Joana. Su tenue sonrisa oculta unos ojos muy cansados. Ah, Sir Larsen. ¿Le apetece otro refrigerio? Quizás más tarde. No tomemos, porque si no, digo yo. Bueno. Hola. ¿Y ahora? Opa. Tenemos a... Hola otra vez. Sir Larsen. ¿Me apetece? ¿Qué tengo que tomar? Dámelo. No creo, ¿eh? Pero bueno. Aquí tiene. Capaz que lo tenía que tomar, no lo sé. Bistro. Otra vez me va a echar. Está analizando todo lo que hay en la estancia, como si hiciera un inventario. Menuda casa. Nadie consigue todo esto sin saltarse un poco las reglas. Y sí. He oído que de la fábrica de este tipo iba a ser un parque. Pero hizo que desaparecieran algunos documentos, desaparecieran unos... hasta eso hizo. Muy inteligente por su parte. ¿Ya tenemos una cosa? Ladrillo y hierba. La fábrica de Vestergaard es una institución local, pero está construido en terrenos que debían destinarse a un parque público. ¿Lo tenemos agarrado ya con eso? No creo, ¿no? Pero bueno, es un gran dato que me dio este señor. Bueno... Está en rojo, ¿eh? Dios querido y la Virgen. Opa. ¿Este quién es? El ladronzuelo. Busca por la habitación de reojo como si estuviese deseoso de que apareciese Margit. Qué bueno verla socializando, Gerda. Me alegra ver que no está tratando la traición de su marido como un estigma. ¡Ay, hijo de la madre! No debemos permitir que se nos castigue por los pecados de otros. No hay necesidad de flagelarse y buscar el perdón. ¡Qué hijo de la madre! ¡Como su prima! ¡Dios! Parece que últimamente se ha vuelto muy devota y que habla con el párroco a menudo. Opa, no sé muy bien qué pensar. Uy, una crisis de fe. Charlotte ha estado visitando a Jacob, Jacob, en busca de consejo espiritual. ¿Qué ha podido propiciar esto? Y capaz que tu forma de tratarla, hija. Porque no, la hemos tratado duramente. Capaz que razonó. Bueno, todos se equivocan, ¿no? La cena no deberá tardar. Jacob y una mente... ¿Qué pasó? Mi prima y sus padres creen firmemente las doctrinas partido nazi. Supongo que esa devoción debe haber fluido en las creencias de Charlotte. Ahora trabaja como secretaria. Eso ya lo habíamos leído, ¿no? Sí. Sí. ¿Y el cura qué pasó? Bien. Opa. Tengo varias personas. Este es mi amigo, el actor. Va, mi amigo. No es mi amigo, pero... De los que he visto, es el que se estaba portando últimamente muy bien. Le tiemblan las manos, parece impaciente. O es algo más. Vaya. Pero si es la enfermera, ha venido a ayudar. Reúnase conmigo en la sala de fumadores tras la cena. Puede que necesito su ayuda para cerrar un trato. Uy, ya que...
Herr Wilder. Parece deseoso de irse de la fiesta. Santo cielo, la mitad de la gente de esta fiesta es insufrible. Voy a necesitar una copa. O dos. ¿Quiere unirse? ¿Por qué no? Es que hay que hacer sociabilidad, Dios. Pros. Ahora mismo tengo el puntillo perfecto. Coraje líquido. Muy bien. Bien, y ella. Papá parece. ¡Ay, el padre! El padre de ella. ¡Uy, qué te pasó, hija! La que está atrás. Dios, quieta, quieta. Uy, está nerviosa, está nerviosa. Papá parece especialmente contento de estar por aquí. Estar aquí. Y sí, porque él. ¡Uy, Dios querido! Oh, Gerda, estoy descubriendo muchísimas cosas sobre los otros invitados. No le gusta hablar de ello, pero ¿sabías que Wolfgang sirvió bajo el mando de Rommel en las campañas de África? ¿Y a mí qué me importa, Dios? Debió de ser una gran aventura para un joven tan noble. Dios, querido papá. Dios, papá. Dios, papá. Dios. Ay, si yo volviese a ser joven, serías igual de facho, hijo mío. Bueno, de la arena a la nieve. No habla mucho sobre ello, pero resulta que Wolfgang sirvió en la campaña de África al inicio de la guerra. Son datos, muchos datos, está todo bien, pero que no nos sirve para mucho, hija. Nosotros no sirve. ¿Y ella quién es? Chica, está ahí de pie, mirando las cervezas de la gente. ¿Y? Caramba, esta casa es enorme. ¿Conoce al hombre que vive aquí? Un poco. ¿Cuántos baños cree que tiene? Apuesto que un montón. Pobrecita. Bueno. ¿Quién es esta? Irsa. Parece poco impresionada por la fiesta. ¿Sabes cuántas cosas hemos tenido que colar Torben y yo delante de las narices de los inspectores para poder celebrar esta fiesta? ¡Uy, Dios! Entonces es la mujer de Torben. Es el amigo de del marido de Gerda, que era el conductor del camión. Dios, estos malditos ricos se creen que pueden conseguir todo lo que quieren. Da igual que sea grande o pequeño. ¿Has oído el nuevo rumor sobre la fábrica de Vestergaard? Que la construyeron en una parcela que debía ser un parque. ¡Santo cielo! Sí, lo escuché, hija. Están sirviendo la cena. Por favor, diríjanse todos al comedor. Uy, ¿y cuándo voy a hablar con Vestergaard? Bien. Opa. Supongo que será mejor que vaya con los demás. Hola. ¿Por dónde es? Opa. Opa. Ah, ahí está nuestra última invitada. Ay, Vestergaard, ¿dónde me siento? ¿Acá? Ay, hija, por favor, siéntate, Gerda. Ahora sí puede empezar el festín. Ay, Gerda. Sentate, hija. ¿Pero y cuándo voy a sacarle a este hombre? ¿Solamente lo de la plaza? Me alegro de que todos hayan podido venir esta tarde. Es vital que los daneses y alemanes podamos unirnos y celebrar nuestros valores e historia en común. Tanto nosotros, los nativos de esta región, y nuestros estimados visitantes. La cooperación nos hace ser más fuertes. Hijo mío. La lealtad nos hace estar más seguros. Y nuestra industria nos hará ser más prósperos. Dios querido, ahí estoy viendo qué bien está. He hecho las caras sin cara. A mí me apasiona ver eso, ¿eh? Son caras sin cara. Qué genial. Bueno.
Nuestra industria nos hará ser más prósperos. Y ahora bebamos por la buena fortuna que está por venir. Y se termina la guerra, hijo. Y alcemos nuestras copas por nuestros amigos de Alemania. Bueno, beber, no beber. No beber. Y ahora veamos qué es lo que Vera lleva todo el día preparándonos la comida. Hijo, pobrecita. Pobre Vera. No sé qué sonó aquí, me quería ver lo que... Y por eso el ascenso de Hitler era inevitable. No sé. La situación no podía resolverse de otra forma. ¡Oh! ¡Ahí está Charlotte! ¿No la había visto a Charlotte? ¿A mi prima? Dios querido. Va, la prima de Her. Eso es muy esclarecedor. Her. Stahl. Pero... ¿Y si los moderados hubiesen logrado formar una coalición antes? Tal vez eso hubiese retrasado la victoria del partido. Eso me parece muy poco probable. Bueno, quizás haríamos bien en escuchar la opinión de una parte más neutral. ¿Qué opina usted, Fru Larsen? Yo le voy a decir eso, sí. He venido a una cena, no a una clase de historia. Un punto menos con los invasores. Sí, bueno, la historia es legado que llevamos con nosotros, Fru Larsen. Aquellos que la ignoran no pueden ver cuando se repite. Eso es cierto. Eso es cierto. Se tambalean hacia el desastre. No para tanto, pero es así. ¿Puedo sugerir otro brindis? Por el ¡Ay, no! Pero no me hagas... No me hagas beber, no, no. Por el glorioso Rage, no. Eso es. No, 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 no. Eso. No, 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 no. No. De repente ya no tiene sed, Fru Larsen. Hablando del Rage, ¿cómo van las campañas militares recientes? Están. Bueno, ¿nadie habla? En primavera veremos a nuestros ejércitos mejor movilizados. Y luego otra interminable década de guerra. Para entonces será demasiado tarde. ¿No sirvió usted en África, Golf? Ay, sí, sí, saca esto. Sí, 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 sí. Claro, lo provocamos, lo provocamos. ¿No sirvió usted en África, Goldgun? ¿Cómo fue? ¿África? Bueno, África fue difícil. Perdí a muchos camaradas, a muchos amigos. Oh, querido. Pero luchamos bien y le dimos al enemigo nuestras balas para que se acuerden de nosotros. qué lindo. Fue un duro golpe enterarme de que el mariscal de campo, Rommel, falleció en otoño. Nos lideró durante un periodo muy difícil. Me alegro de que lograse sobrevivir. He oído algunos rumores espantosos sobre él. Alemania se queda sin buenos generales. No, no lo puedo mentir, digo yo. He oído cosas horribles sobre él. Sobre un complot contra Hitler. Es cierto, hubieron varios. Eso no son más que mentiras y calumnias vertidas por nuestros enemigos para distraer nuestra atención. Sin duda, en esta guerra se están viviendo muchas situaciones dramáticas. Pero me alegra ver que nuestro pequeño pueblo está cumpliendo con su papel. Tengo en la fabricación como en la acogida de tantos refugiados de Alemania. Eso es, mis compatriotas están enormemente agradecidos por la naturaleza servicial de los daneses. Dios querido.
Es tan solo 2 días numerosos alemanes, en tan solo 2 días numerosos alemanes desplazados pasarán por su estación. Dios querido, y se estaban como siendo para un... Bueno, es una suerte que nuestro pequeño Tinglet sea tan tranquilo. Salvo por alguna otra explosión en la fábrica. Siempre hay tiempo para encontrar la religión. Al menos no hay fuego de artillería. No para todo el mundo. No, esto sería muy... Yo creo que esto sería como una provocación. Pero bueno, vamos. Salgo por alguna que otra explosión en la fábrica. ¡Gerda! El padre, Dios querido. Lo siento muchísimo. Ja, no pasa nada. No tiene pelos en la lengua. Supongo que Tingle también tiene sus dramas. Bien, un puntito con Vestergaard, bien. Un modo que espero que termine pronto. Ay. Su marido Fru Larsen es un ejemplo perfecto. Justo ayer se le dio la oportunidad de mejorar su situación, pero prefirió darnos una pista falsa. Nos estuvo dando palos de ciego. Obvio decir que eso tuvo repercusión. No, lo torturaron. Gerstal, ¿qué demonios? Gerstal, necesito hablar con usted. Pues hable, soldado. ¿Delante de toda esta gente? Adelante, vaya al grano. No estoy seguro de que... Hable de una vez. Es su hijo. Ha desaparecido. ¿Mi hijo? Sí, señor. Desde hace unas horas. Uy, ya nos van a descubrir. Oh, puede ser. Bueno, vamos a ver. Bueno. Si me disculpan, está claro que tengo que ocuparme de un asunto. Vaya, y los demás se quedan comiendo. Dios querido. Vaya, eso no me lo esperaba. Estoy seguro de que ese granuja se ha despistado en una de sus aventuras infernales, simplemente. Seguro que sí. Otro trago para aliviar la tensión. Beber. ¡Qué gran idea! ¡Qué gran idea! Bien. No, yo ya estaría súper nerviosa, Dios querido. ¿Y qué hay de ustedes, caballeros? Yeter es nuestro padre, ¿no? Herr Vestergaard me ha informado que son ustedes hombres de negocios del norte. Sin duda la productividad de Alemania les habrá resultado beneficiosa. Sí, nuestro negocio está funcionando bien últimamente. Muy bien, de hecho. Esta cena está durando una eternidad. Tengo que hablar con Vestergaard. Soy la única que está un poco inquieta. Creo que esta cena, si puede dar por terminada, tal vez le iría bien algo para la digestión. Y sí. No, no, esto de inquieta no. Bien, voy a estargar un puntito más. Tal vez le iría bien algo para la digestión. Tantas ganas tiene de que acabe la cena. Muy bien, supongo que llevamos demasiado tiempo sentados. Aunque lo cierto es que debo ocuparme de un asunto en mi despacho. Por favor, no duden en socializar en mi ausencia. Gracias, pero yo tengo que hablar contigo. ¡Hijo! A ver, Vestergaard desapareció antes de que tuviese la oportunidad de hablar con él. Tengo que ir a su despacho. ¡Upi! ¡Upi! ¿Cotilleo? ¿Y ella quién es? Charlotte. Opa, mi prima.
No para de mirar a su alrededor en busca de alguien con quien hablar. Oh, Gerda, qué agradable es estar en un evento con gente sofisticada. Aunque es una pena que el señor Stahl haya tenido que irse tan pronto. Antes de tiempo. Es que no sé si ella no estará, Charlotte, no se habrá enamorado de su jefe, no lo sé. Ojalá el señor Vestergaard no hubiese completado la lista de invitados con tanta chusma. ¡Ah, hija! Seguís siendo la misma, Charlotte. Dios. ¿Has visto a esa tal Mide deambulando mientras se atiborra alcohol? Al menos es vino de calidad. Soto se está relajando un poco. Se está relajando demasiado, en mi opinión. No me extraña que luego todo lo que sirve está aguado. ¡Ay, angelita de Dios! Vas a terminar más, Charlotte, ¿eh? Seguramente se beba ella la mitad de su inventario. A buen vino. Circula el rumor de que Mide echa agua a la cerveza en la posada. En esa época se hacía y no sé si ahora actualmente, no lo sé, pero antiguamente se hacía así. No voy a acusar a la gente ahora, pero la cuestión es que es muy difícil, ¿no? Es más difícil ahora. Pero en esos lugares o en lugares donde no ves lo que te sirven, posiblemente, no solamente a la cerveza, al vino se le echaba. Así que bueno. Bueno. Vos, Charlotte, vas a terminar mal. Yo pensé que había cambiado, ¿eh? Pero no. Parece que está pletórico por haberse enterado de tantos cotillos nuevos. Es muy cotilla él. Ha sido una cena muy animada, sin duda. Ay, no me sirvas más, hija. Y bien, ejecutada por Vestergaard, especialmente en vista de los rumores que acabo de oír. ¿Sobre negocios? ¿Rumores? Y vos salí del medio, hija. Ahí está. Parece ser que ha estado ayudando a varios grupos de la resistencia. ¿Eh? Aunque nunca abiertamente. Parece ser que quiere mejorar su reputación para cuando acabe la guerra. ¡Opa! Una mano amiga. Parece que Vestergaard ha estado ayudando a varios grupos de resistencia, aunque por ahora lo mantiene en secreto. Era vivo, Vestergaard, ¿eh? Ahí está. Hola. ¿Qué te pasa? ¿Qué querías? ¿Qué querés? Escuché. Estos encantadores señores daneses y yo queríamos charlar un poco. Pero en esta habitación hay tanta gente que no nos sentimos cómodos. Usted ya me entiende. Líbrese de esos y después venga a traducirnos. ¿Sí? Es posible que todo esto pueda ayudar a su marido. Y por cierto, vi a ese bobo de Torben entrando a la biblioteca. Ay, mira, Torben está acá. No tiene pinta de ser muy leído. Debe estar tramando algo. No deje que interfiera en mis asuntos. Nis. ¿Está colorado por la frustración? O tal vez sea por el vino. Por cosa del vino. Tenés que irte, Nick. Correte para otro lado. A ver, amigo, solo pregunto si alguna vez recibes, ya sabes, regalos. Hans Meyer. ¿Por qué iba a darme regalo la gente del punto de control? Porque se sienten generosos. Y en consecuencia, tal vez tú también te sientas generoso. ¿Entiendes lo que quiero decir? No, se ve que no. Si vos agarras sobornos, hijo. A ver. ¿No podrías hablar esto en otro sitio? Déjanos. ¿No podrías hablar esto en otro sitio? Ah, Fru Larsen. Este joven me estaba hablando sobre algunas tradiciones danesas, sí, pero no esas, digo yo, ¿no? Creo, claro. Sí, vos créete eso. No era. Jesús, dice Nina.
Pero es tonto este hombre. ¿Cómo querés que te lo diga? Con todas las letras, hijo mío. A ver, ¿te vas o no, hijo? Pero es que te tienes que ir. Sé que tomas en serio lo de las normas, ¿eh? Tendré que hablar con alguien más antes de lograr que se vayan. Ay, ay, ay. ¿Con quién voy a tener? Con él. Parece más alterado de la costumbre. Le tiemblan muchísimo las manos. Saque a esos dos de aquí. ¿Quiere? Estoy seguro de que las otras sanguijuelas de la fiesta estarán deseando intercambiar cotilleos. Sí, ya sé, ya. Pero es que... ¿Te vas, hijo? Hijo, vete. Sí, tendré que hablar con alguien más. Dios querido, ¿con quién será? A ver, para, que voy a buscar a alguien. ¿Y él quién es? Pelle, parece soloniento como si hubiese comido demasiado. Ah, pobrecito, debe ser del pueblo, un niño. Creo que he comido demasiado cerdo. Ay, pobrecito. Y tanto, te lo has comido todo. Y yo ni lo he probado. Ay, las hermanas debe ser. No tenía elección. Mi mamá me dijo que los Mikkelsen se van a deshacer de su carnicería. Ya no habrá más cerdo. Soquete. La carnicería seguirá allí, ahí. La ha comprado una familia alemana. Pa, se están comprando todo, Dios. Oh. Corte de calidad. Una familia alemana de Dresde se trasladó aquí recientemente y se va a hacer cargo de la carnicería del pueblo. Bien, pero la cuestión no es eso, hija mía. ¿Y la madre? ¿Será ella? Florma Mommerfeld está inspeccionando los libros de la estantería. Esta fiesta parece sacada de una novela de detectives. Tanta gente diferente, tantos rumores. ¿Has oído que Vestergaard abastece supuestamente a los grupos de la resistencia? Me cuesta creerlo, pero ¿no sería fascinante? Uy. Joana, ¿puedes ir? ¿Florarsen? ¿Le apetece? No. Quizás más tarde. Entonces no eran ellos. Dios querido, la Virgen. Así. Pero ¿y quién es que tengo que hablar para sacar estos dos? Hola. Acá no hay nadie. El cura no es. Charlotte tampoco. ¿Quién será? No sé quién puede ser, ¿eh? Ah, Torben. Gerda. Gerda. ¿Qué estás haciendo ahí? Qué bien que estés aquí. Necesito contarte algo. Liva me ha dicho que viniera a recuperar unos documentos para la resistencia. Quien quiera que sea nuestro confidente, ya debe de haberlos dejado. Se supone que los documentos están en esta habitación. Estamos susurrando porque son secretos. Sí, son secretos. Pero no puedo andar rebuscando entre los libros como con esos dos ahí. Ay, tengo que sacarlos también. Mide es una cosa, pero tu padre no es un rebelde precisamente. ¿Puedes hacer que salga de aquí, por favor? Creo que ese bastardo de Reinhardt también te estaba buscando. Será mejor evitarlo. Ahí voy, ahí voy. Se ve exasperada con mi padre. Me pregunto por qué y por qué no piensan igual. Hija, tu padre es fascista, Dios. Lo siento, Dieter. Dieter. Pero tus amigos del partido y tú no podéis reunirnos en el bar. Deberías ver como un honor acoger a semejante patriota en tu posada.
¿Qué motivo podría tener para oponerte a una reunión de la Guardia Voluntaria local? Que tengo gente de la resistencia. Para empezar, el bar es demasiado pequeño. ¿Os importaría seguir hablando en otro sitio? Oh, Muschen. ¿Crees que podrías convencer a mí de que deje a mis voluntarios de guardia usar su posada? Ni lo sueñes, viejo. Y no se van. Dios. ¿Pero te vas? ¿Se vas o no? Por última vez, no podéis hacer vuestras reuniones en la posada. Tengo que encontrar la forma de que se vayan de esta habitación. Uy, Dios. Otra vez. Tengo que encontrar... No, es como que no se van, ¿eh? Tal vez. No puedo, nunca he visto el... Sí, bárbaro, pero no los puedo echar. Tiene que haber algún cotilleo que les haga irse de aquí. Un cotilleo. Espera. Busquemos. El cura. Che, ¿me podés ayudar? No me puedo ayudar. Voy otra vez para ahí. No entiendo, ¿eh? ¿Y vos, hijo? No. Y él me va a decir que busque la forma de echarlo. ¿No? Sí. Y allá viene la otra que nos sirve tomar. Dios querido, ¿cómo lo saco a esta gente? Se me queda acá, Dios. A ver. ¿Pero por dónde puedo ir? Que haya... No, ya sé. Tiene que haber otra habitación que no veo. Que pueda pasar. No estoy viendo otra habitación. Acá hay gente, pero no puedo pasar. Ah, porque ese es Vestergaard. Esto está cerrado. Acá hay otra puerta, acá hay otro... Miliki. Herr Wilder. Ay, en esta fiesta hay demasiada gente. No hay suficiente alcohol. Toma, beber antes de que se acabe. Salud. ¿Por qué no? Gracias. Salud. Bien. Ebria. Es posible que me vaya pasando. Todo empieza a ponerse borroso. Ay, no, Dios mío. Coraje, sí, todo bárbaro, pero... Auténtica danesa, dice. Te has emborrachado en el banquete. Me dieron un logro. Por haberme... ¡Ay, oh, Dios! Me sorprende ver estos malditos nazis relajándose también. Supongo que no son tan organizados como aparentan. ¿Sabe? Hasta he oído que ese tal Hans Meyer acepta sobornos en el punto de control. ¡Qué cosas! Manos largas. La gente comenta de que un amigo de mi padre, Hans Meyer, está dispuesto a aceptar sobornos. Basta de cháchara. Debería intentar que la gente desaloje esa habitación y hablar con Vestergaard ahora. Otro logro. Cotilla. Ha cotillado con varios asistentes al banquete. Yo creo que... Ya, ¿no? Creo yo que con este chisme de... Ay, ellos están los novios ahí. Creo yo que puedo ir a sacar a mi padre del lugar. Creo. Uy, ya me estoy metiendo por... Hola. ¿Qué tal? Bien, acá está la nenita. Y acá está mi padre. Pero no sé. ¿Me vas a decir lo mismo que no salgan y lo demás? El partido no hace más que crecer. No podemos seguir reuniéndonos en casas. Pues entonces dile a tus amigos alemanes que os busquen un sitio. Por favor, Gerda,
Dime que tienes algo nuevo que contar. Oh, he oído rumores. Muchos rumores. Estoy borracha, ¿eh? Uno es sobre tu posada. Circula el rumor de que le echas agua a tu cerveza. ¿Y qué tal? ¿Y qué granuja insignificante está propagando ese rumor? Charlotte es una bocaza. ¿Ella? Pero si ella ni siquiera ha bebido nunca en mi posada. Voy a ir a aclararle un par de cosas. A ver, tampoco te pases con ella, es mi sobrina. Gracias por el soplo, Gerda. No puedo dejar que mancille una institución danesa de esta manera. Bien, vamos, Torben. Ya lo hice. Y borracha. Bien, por fin. Oye, no tienes buena cara, Gerda. No, igual un café te ayudaría a espabilarte. Quizás sea una buena... Estoy como una rosa campeona. Estoy como una rosa campeón. Vale. Ahora puedo registrar estas estanterías para buscar el mensaje. Por favor, asegúrate de que no entre nadie. Lo encontré. Habla de una vez. Muy bien. No te quites la bufanda. Es el inventario de la fábrica de Vestergaard. Solo que... no solo está almacenando piezas de radio. Sabía que esas cajas de esta fábrica eran sospechosas. Ya has estado investigando un poco, ¿eh? Por supuesto. Entonces, ¿qué hay en esa fábrica? Dios mío, los alemanes lo usan de depósito de munición. ¡Pah! ¡Pah! Munición, armas, puede que incluso explosivos. ¡Pah! Dios querido, cuando se enteren. Ay, pero las armas no sirven para disparar a la gente. Está borracha, ¿qué va a hacer? El viejo está metido en algunos negocios peligrosos, pero esto... Munición y Vestergaard. Averigüé que Vestergaard está almacenando munición para los alemanes. Bien. Yo ya estoy borracha como ella, Dios querida. Bien. Y que me saltó él, ¿no? Tenemos un secreto oculto, ¿no? Pero bueno. Y rápido, el martes enviará las armas al sur. Será mejor que le lleve esto a la resistencia lo antes posible. Los explosivos que se mencionan aquí son justo lo que han estado buscando. Tengo el presentimiento de que habrá otro ataque a la fábrica. Gracias, Gerda. ¿Fábrica? ¿He oído fábrica? ¿A qué viene este jaleo? Por el amor de Dios, tenéis que aprender un poco alemán. Nos encontraremos mañana. El viejo está almacenando armas en su fábrica. Os las conseguiré. ¿Armas? ¿Armas alemanas? Sí. ¿Cómo la escuchó? Perdón por el susto, señora. ¿Pero y cómo escuchó el otro eso? No lo entiendo. Ya puede hablar con el señor Vestergaard, aunque yo no tendría muchas esperanzas. Hoy no parece estar muy generoso. Ayudé a Torben en la biblioteca, gracias a lo cual pude encontrar mensajes secretos que le había dejado un simpatizante de la resistencia. Me sorprendió descubrir que Vestergaard está cediendo su fábrica a los nazis como almacén de munición. No cabe duda que el IVA y la resistencia querrán sabotearla antes que la envíe al sur dentro de unos días. Ahora, lo que no entiendo fue lo de él. Porque aquí no está. Esto es que yo despejara las habitaciones. Voy a entrar a hablar con Vestergaard. Se ve muy poderoso detrás de su escritorio. Estoy segura de que puede ayudarme. Ah, Gerda. Uy, he tenido otro logro. Alta sociedad. Has conseguido una audiencia con... Gracias. ¿Salen ahí los logros o no? No, ¿no? ¿O sí? Pues no salen los logros allí.
Bueno, creo que no. Que no salen los logros. A Gerda, quedamos aquí, ¿no? A Gerda, bien. Qué vestido tan bonito. ¿Lo has confeccionado tú? No, es que estoy borracha. No, lo compré con mi montaña de dinero. No todos somos asquerosamente ricos, ¿sabes? No, supongo que no. En estos tiempos son raras las ocasiones en las que podemos lucir nuestras mejores galas. Pero debo decir que este banquete ha ido bien, muy bien. Aunque me ha parecido que el cerdo estaba un poco seco. Tendré que hablar con Vera al respecto. Estoy disfrutando de que haya acabado. Hay que ver lo que les gusta hablar. Espero que la velada te haya servido para distraerte un poco. Imagino que estos últimos días han podido ser fáciles. No, no, no han sido fáciles. Dios querido la Virgen. Voy a tomar agua, Dios querido la Virgen. En que tengo distracción también, ¿eh? Una niña, ya la conocen. Ah, no la conocen. Pero bueno, es mi bebé gata, Dios. Bueno, no han podido ser fáciles. Quizás quede hacer algo para. Quizás pueda hacer algo para ayudar. Sí, es lo que vengo a hacer, hijo. ¿Por qué iba a estar hablando con usted si no? Es que está borracha y dice toda la. Demasiada brutalidad, Dios querido. Ella no es diplomática. Tal vez una de las sirvientas puede preparar las sobras para que te las lleves. ¡Ah! ¿O prefieres una botella de vino? Eructo. Tal vez un poco de aceite para la caldera. ¿Para qué servirá eso? ¿Quiere que caliente la celda de mi marido? En fin, supongo que no tiene sentido evitar el tema. Pero si queremos hablar en privado y con sinceridad, este despacho no es el lugar adecuado. Pucha, tendrá que lo vigilan a él también. Estoy seguro de que te habrás percatado de que aquí las paredes son muy finas. Me temo que tendremos que enfrentarnos a los elementos y hablar en el balcón. Pero antes, me distrae hasta me están llamando de la facultad. Dios, cállate, facultad. Ya iré a ver qué es. Pero antes, un poco de aguardiente para entrar en calor. ¡No! Por fin algo contra. ¡No, hija! Y no me da opción a otra, ¿eh? Ay, Dios, por fin algo contundente. Es que va a terminar mal. Dios querido, salud. Muy bien, pongámonos en marcha. Dios querido, ella va a terminar mal. Pero mal, no, lo siguiente. Hija, ¿dónde va? Corre, hija. Que tengo una sola mano, no sé cómo voy a hacer para. En una tengo. Estoy agarrando a la gata para que no suba y otra. Vamos. Pero ¿y dónde es el balcón? Aquí llegué. Santo cielo. ¡Qué frío! Digo yo. Con este viento se le congela a uno hasta los huesos. Sí, pero te despabilás, hija. Ebria. Es posible que me haya pasado. Todo empieza a ponerse borroso. Sí. Coraje líquido, ya lo dijimos. Pero, hija mía de mi vida. Gerda. Espero que no haga demasiado frío para ti aquí afuera. Prefiero disfrutar del el aire fresco. Como te iba diciendo dentro, doy por hecho que eres consciente de que la situación de tu marido es un asunto delicado. El hombre que lo arrestó acaba de cenar con nosotros. Y no olvidemos que fue mi fábrica a la que atacaron. ¿Qué es lo que quieres que haga? Eso es que no solucionar tus problemas con dinero. No. Que uses influencia para ayudar a Anders. ¿Mi influencia? Es algo que he cultivado a lo largo de los años de manera rigurosa. No lo abarca todo, ni mucho menos, es cierto.
Para tratar con los alemanes se necesita cierta delicadeza. No puedo arriesgarme a mover un dedo a menos que tenga un buen motivo. Son gente muy desconfiada. Les tiene miedo. No hace falta que lo diga. Y sí. Todos deberíamos serlo hoy en día. Así es, todos deberíamos serlo. Me temo que el nerviosismo de la invasión dificulta las cosas. Mi fábrica y mis trabajadores dependen de tener una relación estable con los invasores. Es un especulador, y es cierto. Es un especulador, usted es un especulador. Supongo que lo soy. Pero no soy el único que se beneficia. No hay nada sólido en comercializar un... ¿Cómo que no? Es según, ¿no? Ni siquiera cuando se trata de almacenar armas. Vamos a decírselo. Ni siquiera cuando se trata de almacenar armas. O cuando está poniendo en peligro a sus trabajadores por guardar explosivos. Tengo habitaciones de sobra. Sería un mal negocio no alquilarlas. ¡Alquilarlas! Cuando hay un cliente interesado. Pero no me temo en lo que mis clientes guardan en ellos. Ay, mira, yo... ¡Leo! Yo de verdad, ¿eh? ¡Uy, Dios, que me enojo! Pero parezco yo la que estoy drogada, Dios querido, y la Virgen. Es que estoy pensando en 40 cosas. Pero no me meto. Meto, no temo. No me meto en las... en lo que mis clientes guardan en ellas. ¡Ay! Concéntrate que la perra no ladra. La perra del ladro no está ladrando. Está ladrando, por eso, ¿eh? Dios querido y la Virgen, que se está complicando todo. Y son las 9 y 20 de la mañana. Y está, va, 9 y 20... No, serán 17 y por ahí. Dios querido, pero bueno. Y ya la perra empezó a ladrar. Dios querido y la Virgen. Bueno, vamos a concentrarnos. Para hacer negocios se necesita que haya confianza. Entiendo, entonces que... Ah, mira. En Torben. Claro. No, él no confía en los alemanes. Él te va a decir eso. No sé cuál. Porque le preguntaría todo yo. Le diría todo, ¿eh? La confianza no lo voy a nombrar a Torben porque no. No. Y por eso que debemos aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Muy bien. Eso es por lo que he estado. Ah. A ver si nos dice algo sobre las tierras que compró. Y por eso es porque lo que haya comprado las tierras, todas esas granjas desahuciadas al norte de los, del pueblo, los ex propietarios podrían enfadarse. ¿Qué tiene en mente? Tal vez, pero puede que sean más indulgentes si les arriendo la tierra a un precio asequible. Ay, pero es que eran de ellos, hijo. Fue el banco el que les quitó las tierras, sí, pero ¿por qué? Porque no pudieron pagar, hijo, en una situación como esta. Vos sos un especulador, pero de acá a la China. Yo solo me aseguro de que permanezcan en manos danesas. Mira, si estás buscando intriga, Gerda, me temo que has venido al lugar equivocado. Este frío empieza a ser demasiado. Coraje líquido. Tengo el puntillo perfecto. Volvemos a estar un poco más despejadas, hija. Dios querido que sí, espero. Puede que mi negocio no siempre sea popular, pero no tengo por costumbre correr riesgos ni construir en terrenos legales. Por eso no quiero ayudarme. Es que estoy hablando, estos serían como seguras, ¿no? Evidentemente es por lo de la, lo del terreno, pero he oído que los terrenos de su fábrica debían destinarse a un parque público. Si eso saliera a la luz, pero si es un cotilleo, ya lo debe saber él. En fin, podría complicarle las cosas. Ja. Me temo que ya es demasiado tarde para eso. La fábrica se construyó, genera empleo y paga impuestos.
hace 10 años. Semejante calumnia podrían haber sido una amenaza, pero ya no. Pero mi querida Gerda, esta conversación ha adquirido un tono muy hostil. ¿Hace cuántos años que eres amiga de mi hija? De mi familia. Desde que éramos niñas. Exacto. Sabes que no soy un hombre cruel. Es cierto que los negocios requieren un poco de frialdad y un estómago firme. Pero no he perdido mi humanidad. Y por eso ayuda al banquete, compensa a lo que colabora. No, siempre y cuando sea lucrativo, quiere decir. No son cosas excluyentes. Sospecho que has venido aquí con la esperanza de ayudar a tu marido. Pero me temo que debo negarme. Entonces no va a ayudarnos. No soy mago. No puedo hacer desaparecer los barrotes de su celda. Mi poder no proviene de oponerme a cara descubierta, querida mía. Se construye con cuidado y se refuerza diligentemente a través de obligaciones mutuas. Para que otros hagan lo que quieres que hagan, primero debes lograr que dependan de ti. Pero aún así, has captado mi atención con muchas cosas, Gerda. Aunque tal vez no con tantas como querías. Siempre hay más por aprender. Puede que con el tiempo manipules la situación para tu beneficio. Lo siento, Gerda, pero esto es algo que tendrás que hacer por ti misma. Tengo mis propios problemas. Incluso cometí el error de dejar que mi hija se involucrase con ese oficial alemán. Cada uno tiene que poner su propia casa en orden. Adiós. Adiós. Buah. No pudimos hacer nada. Y ya está. Tal vez era ingenuo esperar algo de él. Pobrecita. No puedo dejar que se lleven a Anders sin más. Oigo las risas procedentes del interior. No tengo elección. Si quiero salvarlo, voy a tener que sacarlo yo misma. Oh, Gerda, escucha lo que estás diciendo. Sacarlo tú misma. ¿Quién te crees que eres? Otra risotada resuena desde el interior de la sala del banquete. Tú no eras capaz de algo así. Pero debo intentarlo. No estoy indefensa. Pero debo intentarlo. Me colé en la clínica para conseguir la penicilina. Yo tampoco creía que fuese capaz de hacer eso. Parece que hay munición en la fábrica de Westergaard. Sé que la resistencia está interesada en hacerse con ella. Si los ayudo en su misión, puede que usen una parte para liberar a Anders. Y si ellos no quieren ayudarme, Reinhardt tiene planes similares. Oh, Gerda, ellos están hechos de una pasta diferente. Son más duros. Están más curtidos. ¿Por qué no tiras la toalla? Ya has hecho más que suficiente. ¿No es eso lo que habría dicho Anders? Nunca será suficiente. Aún puedo hacer más. Por él. Por este pueblo. O se me están congelando las manos. Debería irme a casa. Aquí ya no queda nada que me interese. Uf. Qué jodido. How strange it was to see such opulence after so many years of scarcity. Vestergaard had gone to great lengths to display his power and furnish the banquet with as much food and drink as the black market would allow, but his wealth fueled his power. He wasn't willing to do anything which would put that wealth at risk. I would have to save Anders on my own.
En mis intentos por presionar al viejo especulador con rumores, me rebajé a su nivel, es cierto. ¿Es este el precio por satisfacer la ambición? Vestergaard espera lavar su imagen con pequeños destellos de generosidad. Si aceptara su oferta, sería tan culpable como él. Tenía la esperanza de que la culpa lo empujase a hacer lo correcto, pero parece que él no le pesa la conciencia tanto como a mí. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Yo creo que esto le pasó, se rebajó al nivel de él. Pero voy a... I had hoped guilt would drive him to do the right thing, but it seemed his conscience was not as troubled as mine. Ahora hay que hablar con Libby en algún momento, a las 2 de la mañana del 5 de febrero. En la casa My head is spinning, but I have to try and get some rest. There are so many things that I need to do tomorrow. Se fue a dormir a las 2 de la mañana, hija. Una fiesta loca. Dios querido, ¿cómo tomó Angelita de Dios? Capaz que si no hubiéramos tomado tanto, hubiera... No sé. Se resuelve. ¿Qué? ¿Qué hora es? ¿Qué es ese ruido? Parece que hay alguien en la cocina. ¿Ander? Está soñando, ¿verdad? ¿Un picnic junto al lago? Estaba en casa, pero había algo que no encajaba. Crujidos de la cocina, pero ¿y? Vaya, estos son los bosques junto al lago. Saqué captura y me quedo quieto ahí. Claro, tienes razón. Has encendido velas y todo.
Qué molesto. ¿Qué podemos hacer? Vamos a esperar a ver si se pasa. No hay nada bueno al otro lado. Espera. ¿Tú cómo sabes eso? Mejor no hablar de eso, cariño. Dímelo, dímelo, dímelo. No lo necesitamos. Ha parado. Qué alivio. En fin, ¿quieres un sándwich? Toma, déjame. Anders, cuidado con la vela. La mano llena de cera de vela. Estaba todo tan oscuro antes. No veo nada. ¿Anders? ¿Sigues ahí? ¿Anders? Es ese sonido otra vez. Tal vez y debería ir a ver quién es. ¿Qué es? Dios querido, la Virgen. Ay, Dios. Respirar. Vamos. ¿Alguien quiere entrar o salir? Gerda, esta maldita tos va a ser mi fin. Tenemos que ir a ver al doctor. Necesitamos ayuda, ahora mismo. Déjenos ver al doctor. Por favor, esperen un momento. Hay demasiada gente, tengo que hablar con Jara. Gerda, haz algo. Ayúdalo. Abran. Tenemos que irnos. Escóndete. Abran. No. ¿A dónde ha ido? ¡Ay, Dios querido! ¡Qué locura! ¿A dónde ha ido? ¿Anders? Una buena elección. Pobre de su marido. Ni siquiera intentó ayudar. Quería. No puedo pararme. Mamá, tengo frío. Shh, todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Solo quería ayudar. ¿Por qué insistes en jugar a su juego? Solo es una niña. ¿Es que no tienes compasión? No puedo quedarme aquí. ¿Te has olvidado de tu padre? Es que ya no confías en mí. No puedo. Tengo que seguir. Hola, Gerda Pestergar. ¿Sigues esperando que alguien te solucione los problemas? No estoy hablando con usted. ¿Quieres sentarte a comer conmigo? Claro que con esas manos podrías manchar el mantel, Dios querido. ¿Mis manos?
La cera de la vela se ha convertido en sangre. Oh, ese de allí no es el bueno de Ander. No. Parece que la Gestapo por fin lo ha atrapado. Oh, no. Tengo que darme prisa. Corre, Gerda. ¿Ander? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo llegar hasta ellos? Como me quitan los oídos. No, no dispare. ¿Ander? Estoy en casa. Uy, Dios querida. Me hizo caer una lagrimín. Dios. Porque no sé si ella no lo siente. Ay, no. Alguien está llamando a la puerta. Me desperté habiendo dormido poco y mal, intranquila. Intranquila por el día que me esperaba. Ay, Dios querido. Uy, uy, uy. Hija mía. El frío invernal se está colando por las grietas. Santo cielo, hija mía. Está claro que beber tanto anoche te ha dejado en un estado no precisamente ideal. Resaca. No debe haber bebido tanto. Sí. Tienes un aspecto terrible. Vaya, gracias. ¿Qué estás haciendo aquí? He venido a traerte algo que te dé fuerzas para el día que te espera. Algunas tartas que sobraron de la casa. Cafetbord. Igual absorben todo ese alcohol. Espero que tu estado no nuble tu juicio hoy. Estaré bien. Eso espero. Sin ir más lejos, va a llegar un convoy de refugiados alemanes que mañana se dirigirán al norte de la estación. Una bandada perfecta para nuestros patitos. Torben ha accedido a ayudarnos a conseguir la documentación necesaria de manos de un grupo de la resistencia de más al norte. Pero tengo mis dudas sobre su habilidad para negociar. ¿Tal vez podrías acompañarlo? Por supuesto. Y Gerda, no quiero meterte en tus asuntos. No me quiero meterme, perdón, en tus asuntos personales. Sabe Dios que no me gustan los chismorreos, mira vos justo. Pero en tiempos como estos, va bien recurrir a la familia. No, no, a mi familia, no. Va a la familia de Gerda, no. La mamá, por ejemplo, pero no ha aparecido, no creo que aparezca tampoco, ¿no? Plantéate ir hoy a visitar a tu padre en la estación. ¿Para qué? Sé que está preocupado por ti, aunque tengáis vuestras diferencias. Si no está con sus amigos nazis, gracias. No, no le voy a decir eso. Y Gerda, ten cuidado hoy. Stahl ha aumentado las patrullas tras la desaparición de su hijo. Ay, bueno. El chiquilín ese, todavía ni sabemos qué pasó con el chiquilín. Dios querido, lo tienen allá en la posada, pero Dios querido, por el amor de Dios, abrígate antes de que te resfríes. No debemos descuidar nuestra salud. Suspira. Las cosas no se están poniendo más fáciles, desde luego. The
It seemed that the events of the last few days were affecting me in ways I didn't realize. My mind was racing after the choices I'd made, turning over every decision and wondering at its effects. I could feel myself changing, doing things I'd never imagined, and consorting with people I would normally avoid. Was this the person I wanted to be? Y no, hija. No. Quería volver a ser Gerda de antes, cuando todo esto acabe. ¿Será será siquiera posible? No creo, hija mía. Eso cambia. Las cosas cambian. Y la gente también. Una persona es la suma de sus decisiones y yo no podía imaginarme haber tomado otras diferentes. Si cambiarme a mí misma era el precio por salvar a Anders, entonces eso es lo que tendría que hacer, y sí. Y también una persona es la suma de sus decisiones. También. Es que todas, las tres. Es que acá no sé si lo haría otra persona, pero uno sí lo haría. No sé si hubiera sido al revés, pero espero que sí. If changing myself was what it would take to save Anders, then that is what I would have to do. Es lo único. ¿Qué vamos a hacer? No nos queda otro. Pero es como digo, la cuestión es no ponerse. O sí, uno se plantea si hubiera sido Anders el que hubiera tenido que hacer todo lo que está haciendo Gerda. ¿Lo hubiera hecho? ¿Por él? ¿Por ella? No. No sé. Pero bueno, Gerda es Gerda. Uno es uno. Bueno, 5 de febrero a las 12 del mediodía. Tenemos 4 lugares que ir. Vámonos. Torben is heading west to get forged papers for Esther. Perhaps I can help ensure that everything goes smoothly. Bien. Vámonos con Torben. Ayudarlo. Vamos a ver si realmente. Es que yo desconfío de todo el mundo ya. Este juego no me da tampoco una claridad. A veces parece que sí, que está todo claro y de repente no. No está claro. Dios, que la cabeza me está matando, pobre, con el alcohol que tomó. No pienso volver a beber tanto. Ahí está. Vamos. Torben. ¿Gerda? Empezaba a pensar que el párroco no te habría contado mis planes para hoy. Gracias por venir. Supongo que ya sabes cómo van estas cosas. Estoy convirtiendo en una especie negociadora. Creo que nunca me acostumbraré a esto. A todos, dice, estos encuentros clandestinos en lugares extraños. Pero vamos allá. Esther necesita esos papeles. Sube. Todo el mundo se acostumbra. Pero es lo que uno dice, ¿no? Bueno, pues hemos llegado. Mis contactos deberían estar por aquí. Son un grupo de la Resistencia del Norte. Una gente muy reservada. ¿Otro grupo de la Resistencia? ¿Cuál es el problema? ¿Está todo bien? No sé si está todo bien. No lo sé. Por eso me lo preguntas. Si no pasa nada, supongo que ya lo veremos. Yo no... Como dije, no confío en nadie. Espero que hayan traído los documentos de identidad. Es para sacarlos del país, se supone, ¿no?
Bueno, el cerrojo está totalmente congelado. Tormes, ¿puedes venir a ayudarme con esta puerta? Está congelada. Claro, déjame probar. Abrimos. Ya está. Vaya. Un lugar roto como si nada. Ay, ah, ¿este? ¿Quién anda ahí? Son los amigos de la resistencia. Deja que Torben. Deja que Torben. Soy el conductor, el tipo con el que ibas a reunirnos. He venido según lo que acordamos. Está bien, daos prisa y salir de la carretera. Alguien podría verlos o veros. ¿Por qué no está en castellano nuestro, Dios? No hay nadie en kilómetros. Supongo que más vale prevenir que curar. El camión se va a quedar ahí. Bueno, pero no es que había que sacarlo de la ruta, digo, ¿no? ¿O no? No, ¿qué pasó? Uy, es un encuentro afuera. Bueno, uy, hija. Bien. ¿Tú otra vez? Ah, fue el que nos encontramos y le robamos con Libby la carga. Estabas con esa mujer que se hace llamar Gorrión. ¿De qué están hablando? Libby y yo buscamos suministros. Simplemente nos hemos cruzado. Perdón. Libby y yo buscamos. Yo le digo Libby, porque también. Creo que en algún momento le dijeron Libby, ¿eh? Yo buscábamos suministros. Bien, al parecer pertenecía a estos dos. Casi me disparan. ¿Es que te dedicas a ir por ahí estropeando todos nuestros tratos o qué? No, solo intento ayudar a la resistencia. Y hasta donde yo sé, este trato todavía puede acabar bien. Puede ser. ¿Qué trato era ese? Este. Soy el que contactó con vosotros acerca de los documentos de identidad. Vas a tener que especificar más. El que va a pasar de contrabando un paquete postal para vosotros. Ah, claro. Aquí tienes el paquete. No, guarda silencio. Asegúrate de que llegue a donde debe llegar. Y a cambio, aquí tienes los documentos de identidad que te pediste. Con estos podéis subir a ese tren de alemanes que se dirige al norte. Pero no nos arregléis mucho. Pero no os arregléis mucho. Al fin y al cabo se supone que son refugiados. Gracias. Un momento. No están sellados. Así es. Tendréis que falsificar los sellos vosotros mismos. Ah, pero entonces no están completos. No tenemos suficiente para todos. Así que si tienes versiones con sello, bueno, podríamos sellar esto. Claro, ¿cómo? Tiene que haber algo que pueda. Tiene que haber algo que pueda hacer. ¿Te crees que será fácil conseguir esto? Tuvimos que colarnos en las oficinas municipales. Deberíamos mencionar este. No. Yo te ayudé ayer, ¿no? Yo te ayudé ayer, ¿no? Mantuve al gorrión en su jaula. Seguro que tenéis algo que nos venga bien. Lo siento, pero no. Logramos que un oficial nos rellenase alguno, pero ya no nos queda nada. Espera un momento, Finn. No tiene pinta de que el otro tipo vaya a desaparecer. Aparecer. Ya lleva una hora de retraso. Ah, tienen otros papeles. Así que sí que tenemos de sobra. Y solo falta la foto y la firma. Supongo que tienes razón. Pero puede que tengamos que echar mano de ello más adelante. Por favor, es una buena causa. Por ahora es. No. Por favor, es por una buena causa.
Bueno, en ese caso. ¡Ay, vino el tipo! Estoy aquí, estoy aquí. Lo siento. ¿Llegó tarde? Vaya, hablando del rey de Roma. ¿Han traído la documentación? La tenemos, pero parece que le ha salido competencia. ¿Qué? Es para una mujer necesitada. Es por la causa. Es por la causa. No le digas nunca. ¿Esto también? Llevo 2 años ayudando a la resistencia. A diferencia de estos advenedizos que se unen ahora que los alemanes están perdiendo. Lo siento. Tiene razón, que se comenta. Necesitamos ese papel. Mire, entiendo que están en una situación difícil, pero yo también lo estoy. ¿Aceptaría este aguardiente como compensación? Yo ya no lo veo. No es una identificación sellada, pero he oído que a los guardias de la estación les pierde. No. Esa mujer no puede vivir de aguardiente. Necesitamos esa identificación sellada. Supongo que nuestros amigos en común tienen el voto decisivo. En verdad que hicimos una promesa. ¡Ay! ¡No salió mal! ¡Ah! Lo siento, un trato es un trato. Gracias. Y buena suerte, señora. Será mejor que me vaya. ¡Ay! Salió mal. Me alegro que de esto se haya aclarado. ¡Mierda! ¿Qué es ese ruido? Viene alguien. Persaro, no nos sigáis. Venga, Gerda, volvamos. ¿No deberíamos escondernos? Sean quien sean, a estas alturas seguro que ya han visto mi camión. Será mejor hacer como si no pasa nada. Rápido. ¿Puedes guardar tú los papeles? Yo no llevo bolsa. Ayudé a Torben a conseguir la documentación de identidad para Esther y Sofía. Sí, pero ahí no está sellada. Mierda, soldados. Usted. ¿Qué están haciendo aquí? Queríamos pasar por mi granja para asegurarnos de que nadie la estaba utilizando durante el invierno. ¿Han visto a alguien por aquí? ¿Usted qué cree? ¿Ese vehículo es suyo? Es mi camión, sí. ¿Va todo bien? Necesitamos ver su permiso. No. Claro, aquí tiene. ¿Usted es Torben Keller? ¿Correcto? Sí, soy yo. Este permiso no es válido para conducir tan lejos del pueblo. ¿Qué? ¿Sabe que su permiso es solo para conducir en un radio de 10 kilómetros de la zona municipal? Tendremos que requisar su camión. No, espere un momento. ¿Pero quién lleva de vuelta el camión? No puede ser esto. No estamos ni a 10 kilómetros. No estamos ni a 10 kilómetros de Tingler. Lo estamos, según el mapa que he dibujado yo. Pero, ¿cómo se supone que voy a trabajar? Mi sustento depende de este camión. ¿Ese camión? Eso no es problema nuestro. No, pero puede que... No puede hacer eso, claro. Dios querido. No sea estúpido, claro. Pueden hacer eso y mucho más. Y matarlos a ustedes dos ahí también. Deme las llaves ahora. Torben está apretando los puños con tanta fuerza que se han puesto blancos los nudillos.
Es que no ven. Ay, voy a hacerlo, ¿eh? Espero que salga, pero capaz que no salga. Es muy difícil. Ay, no sale. La gente de bien no se salta los permisos. No soporto más esto. Cálmese ahora mismo. ¡Ra! ¡No! ¡No, Torben! ¡Atrás! ¡No! ¡Uf! Que eso le sirva de lección a todos. No le pongan la mano encima a un soldado del Reich alemán. Nos lo llevamos al calabozo, vamos. ¿Qué hay de la mujer? Déjala. Torben fue arrestado por atacar a un par de... Dios querido, se está complicando todo. Ay, Dios querido. Oh, Torben. No me puedo creer lo que acabo de ocurrir. Supongo que tendré que volver al pueblo andando. Qué suerte. ¿Alguno de los granjeros podría llevarme? ¡Mmm! Y lo pregunto yo porque yo hago mis propios diálogos. Dios querido y la Virgen. Considero que tendría que preguntarte, ¿no? Si lo... The cold wind on the outskirts of our parish stung my face almost as much as my guilt. If I wanted to help the people I cared about, others would suffer. There wasn't enough to go around. Not enough papers, not enough medicine, not enough time. And the soldiers, with their desperation and anger, only made things worse. Would someone always have to get hurt along the way? Sí. Nunca habría suficiente para todos. Por lo menos sabía que la gente que me importaba merecía ser salvada. Sobre los otros, solo podía conjeturar. No estaba bien dejar sin documentación a la gente que dependía de ella. Eran los nazis los que hacían daño a la gente. Yo solo trataba de apartarme de su camino. Sí. There would never be enough for everyone. At least I knew the people I cared about were worth saving. I could only guess about the others. Tenemos dos lugares para ir, pero ya vamos a dejar por aquí. Creo yo que es como muy fuerte todo lo que estamos pasando. Dios querido y la Virgen. Teníamos tres lugares para ir. Dios querido. Es que me mata, me mata este juego. Yo pensé que el sueño que ella había tenido era que percibía ella la muerte de él, ¿no? De Anders, que lo van a ejecutar, ¿no? Y... Pero bueno, es como muy raro, el sueño fue demasiado raro, ¿no? El picnic, todo lo que vio ella, ¿por qué tuvo que decirle eso a la gente que la iba encontrando? Evidentemente el padre fue lo que más vi que se parecía en la realidad, en el sentido de que ella no confía y él le dice, ¿no? ¿Por qué no confías en la familia, ¿no? En tu familia. Pero no sé, es muy, muy, muy complicado. Las decisiones, ¿no? Hay fáciles, hay cosas fáciles y lo demás que podés pasarla, pero la cuestión es buscar la forma de intentar salvar la situación. Yo sabía que evidentemente ellos, si hubieran querido, los hubieran matado a ellos dos, ¿no? A Torben y a él. No pasaba nada, desaparecían ahí. Se habían puesto loquitos y bueno, había que liquidarlos, como le dijo él, ¿no? No se le podía tocar, no se le podía muchas veces ni siquiera mirar a los ojos.
a cualquier tipo de militares, ¿no? Como siempre digo, sea una guerra, sea una dictadura, sea lo que sea. Qué bestialidad, ¿no? Qué bestialidad. Pero bueno, qué vida, Dios. Entonces, si hacer una pausa, si no, no lo sé, seguir, no sé. A ver, my father is friends with some of the guards at the factory. Vamos a ir a hablar I con el could padre. try to persuade him to Me tell iba a me ir, about their pero routines. sí, bárbaro, pero no ganamos nada, ¿no? Intentar convencerlos para que me hable de sus rutinas, pero vamos a hablar con papi. A ver, Dios querido y la Virgen. Papá tiene que estar por aquí. Lo raro es a la vez raro su familia. A la vez. Uy, Dios. Aquí sí. Conduce a la sala de espera de la estación. Los bordes están ligeramente arrugados. Los refugiados alemanes entrando en tromba en... ¡Oh! ¡Ah! 3.600 refugiados de Alemania Oriental llegaron recientemente a Frensburgo en un barco de vapor. ¡Pah! Pronto se han trasladado a distintos pueblos de... Son de Chilán. 2.000 de estos refugiados serán hospedados por la minoría alemana, mientras que el resto será alojado en diferentes edificios públicos. Se estima que en los aproximados días llegarán entre 6.000 y 7.000 refugiados más. ¡Qué disparate! Eso es mucha gente. Entre febrero y mayo de 1945, más de 350.000 refugiados alemanes huyeron a Dinamarca. De ellos, 100.000 eran soldados heridos en combate y 250.000 eran civiles. La mayoría eran mujeres y niños. En Sonderland, que no sé cómo se dirá, muchos de los refugiados fueron acogidos por la minoría alemana. Pero incluso así, la tasa de mortalidad infantil era alarmantemente elevada. Alarmantemente. Como uno se cruza, Dios querido. Estoy cruzado a mí también. Pero bueno, uno no sabe leer. ¿Qué vamos a hacer? Dios querido y la Virgen. De verdad. Qué disparate de gente. 250.000 eran civiles. Qué disparate, ¿eh? En el verano de 1944, los invasores alemanes establecieron una ley que obligaba a todas las personas mayores de 15 años a aportar un documento de identidad. El objetivo de esta ley era impedir que la resistencia danesa se moviese por el país sin ser detectada. La ley ya estaba vigente desde 1941, pero entonces solo se aplicaban a zonas como Jutlandia, bueno, yo no sé ni dónde era, ¿eh? Que el ejército consideraba de gran importancia estratégica, evidentemente que debe ser cercano. Como no, en respuesta a esta nueva ley empezaron a fabricarse muchos documentos falsos para los miembros de la resistencia y otros que necesitaban ocultarse de la potencia invasora. Tiene aspecto de estar agotada. Oh, Max, ¿qué vamos a hacer? No conocemos a nadie en este pueblo. No te preocupes, encontraremos alguna solución. A menos ahora estamos a salvo. Eso es lo importante.
ya voy ahí, pero. Ay, mirá, le llevaron cosita, ¿no? Dice pasta recién hechas, como nosotros le diríamos masitas. Recubiertas de azúcar glass, qué rica. Oh, qué olor tan agradable. Disculpe, señorita. Por favor, no toque eso. Me lo voy a llevar a casa en cuanto acabe mi turno. ¿Y por qué? Oh, por supuesto, disculpe. ¿Por qué? Esto podría serme útil. Yo siempre robando comida, Dios. Está ocupada limpiando la mesa. No puedo hablar, ¿no? No. A ver, sí. ¿Sí? ¿Alguna novedad por aquí? Bueno, últimamente pasan por aquí muchos viajeros, mucho equipaje. Espero que no nos den problema. Bueno. Señora, yo le daría la comida, pero... Podría preguntarle al personal dónde está papá. O papa. Porque es papa. Hola. Un momento, por favor. Irsa. Oh, hola, Gerda. ¿Estás buscando a tu padre? Debería estar patrullando en alguna de las plataformas. En realidad tengo una pregunta para ti. Ah, ¿de qué se trata? ¿Cómo estáis, Torben y tú? ¿Nosotros? Estamos bien. Todo va bien. Ahora, si eso es todo, tengo que inspeccionar algunos paquetes. Cuídate. Bien, pero ¿no sabe que lo detuvieron? Hombre, ocasionalmente lanzan una mirada en dirección de los refugiados soportados. Como si no tuviésemos ya suficiente. Dios. Para esto que es. Aquí es donde el personal del tren venía a hablar con el del correo. Ahora mismo está cerrada. Debería ir a la sala de espera si quiero hablar con Irsa. Pero si ya hablamos. Refugiada angustiada. Oh, ¿dónde se ha metido? ¡Wilhelm! ¿Va todo bien? No encuentro a mi hijo, acabamos de bajarnos del tren. Me di la vuelta, un segundo desapareció. Estoy muy preocupada, por favor, si lo ve, ¿podría traerlo con nosotros? Va a venir alguien a recogernos. Podría llegar en cualquier momento. ¡Oh, pequeña Gerda! ¿Qué te trae hoy por la estación? Tengo que hablar con mi padre. ¿Lo has visto? Sí, claro, acabo de verlo hace un momento patrullando la segunda plataforma. Seguro que si te das prisa aún puedes alcanzarlo. Gracias. ¿Y el nene no es ese? No, no es que va a ser nene, es un... Milik. Me estoy apresurando, ¿eh? No puedo ir más rápido. Pero... ya voy, ¿eh? Uy, los papeles, como dicen. Ay, pará, que tengo que cruzar acá. Creo que tengo que cruzar. Permiso. No te puedo arrancar, ¿eh? Ah, ahí está. Por favor, paren, se lo suplico. Eso tiene mala pinta. Contiene basura. Todavía no he caído tan bajo. Ha rebuscado entre la basura. Me dieron otro logro. Bueno.
te está frotando la frente como en... y quisieras aprovecharse las arrugas, pero de verdad es necesario hacer esto. Un pasajero anónimo nos ha avisado de que estos dos estaban actuando de manera sospechosa. Mi trabajo es asegurarme de que por aquí todo el mundo obedezca la ley. Por favor, no llevamos nada ilegal. ¿Qué está pasando aquí? Y a ver si me... ahí está. Uy, padre. Oh, usted. Sí, ahora no es buen momento. Puedes esperar dentro, estaré contigo enseguida. Por favor, no. Cuidado con eso. Atrás, señora. Herr Bessner. Miren lo que he encontrado. ¿Qué es? Una botella con alguna clase de líquido. Vosotros, ¿qué hay en la botella? Eso es... es solo la medicina de mi marido. Patrañas. Herr Fischer. Sí, señor. Examine el contenido de la botella. Enseguida, señor. Esperen, caballeros. ¿Por qué no dejamos que mi hija eche un vistazo? ¿Su hija? Sí, sí, es enfermera. Seguro que ella es capaz de aclarar este asunto en un santiamén. ¿Verdad, Gerda? Sí, por supuesto. Muy bien. Fischer, entregue esa botella a la hija de Herr Klein. Todos me están mirando fijamente. el líquido parece transparente y huele a... huele a... absental. Absenta. No absenta. Absenta. ¿Y qué es absenta? ¿Y bien, Frau Larsen? Frau Larsen. En medicina. Eso... ¿pero y qué es absenta? Es absenta. Medicina, pero no es ilegal, no estrictamente no, pero estamos en tiempos de racionamiento. Tienen el recibo de esta botella, pero ¿para qué? No, pero de acuerdo, entonces creo que será mejor que la confisquemos. Pero che, debería quitársela la persona del tren. Por la silencio no puede. Deberían quedársela al personal del tren. No. Pero... ay, quitársela, no. Pero si se la quitaré, si se quedan el personal del tren con ella. Es difícil, ¿eh? Capaz que no la embocamos. ¡Ay! Sabía que no lo iba a hacer. Dios. Al fin y al cabo fue encontrada en la estación. Tonterías, creo que será mejor que deje esto en nuestras manos. Bueno, ahora que eso está aclarado, será mejor que nos marchemos. Dios querido. No nos sale bien. Oh, ¿sigue en pie la cena del próximo martes, compañero? Sí, sí, por supuesto. Genial. Heil Hitler. Papá, ¿podemos hablar un momento? Por supuesto, cariño. Pero aquí mejor no. Mira, casi es la hora de mi descanso. ¿Por qué no pasamos dentro y nos tomamos un café los dos solos? ¿Cómo puede estar pensando en un café en este momento, en un momento así? Y bueno, ¿qué vas a hacer, no? Claro, papá. Vamos a ver cómo le conseguimos el remedio a esta gente, Dios. Estás oyendo... ay, señora. ¿Cómo pueden hacernos esto? Es un robo. Eso es lo que es. Ayúdalo, Gerda. Ay, no puedo ayudar. Oh. Ya. Qué lástima. Lo intentamos. Estoy segura que ellos los hubieran, le hubieran dado la botella otra vez si lo hubieran tenido aquí, ¿no? O Gerda lo hubiera robado. Está esperando pacientemente junto a la puerta. Ahí estás. Vayamos dentro.
está organizando los papeles. Ya está. Está sirviendo café en las tazas de la mesa. En las tazas. Siéntate. Por favor. Yo le invento al revés porque está. Estoy bien. Ah, también tenemos pasta si quieres. Gracias. Come, hija. Venga, no he venido aquí para charlar. Tengo que encontrar la forma de que hable sobre la fábrica. ¿Hablaste con el señor Vestergaard ayer? No, por desgracia no tuve ocasión. Es un hombre muy ocupado. Seguramente ahora... Ay, qué bueno lo del tren. Está pasando por ahí. Ahora más aún con todo lo que pasó en la fábrica. Seguir recibiendo cargamentos de la fábrica. Sí, pero se han retrasado un poco debido al incidente. Entonces, ¿podéis tomar un respiro? Habrá sido una gran noticia por aquí. Entonces, ¿os podéis tomar un respiro? No exactamente. Mañana va a pasar por aquí otro tren cargado de refugiados alemanes. Pobre gente, obligada a abandonar sus hogares. Apuesto a que si la fábrica estuviese en mejor estado, quizás el señor Vestergaard podría ofrecerles trabajo, pero tal como está, tendrá que seguir dirigiéndose hacia el norte. Me alegra mucho cuando la fábrica vuelva a operar a máxima capacidad. Ah, por supuesto. ¿Qué está pasando ahora en la fábrica? Esos pobres trabajadores. No podrán empezar la reconstrucción, hasta que acabe el invierno. ¿Qué precauciones están tomando? No entiendo por qué te podría interesar todo eso, cariño. Estoy preocupada por tus amigos. Uno de ellos, Herr Meyer, está destinado aquí ahora mismo, ¿verdad? ¿Cómo se está tomando todo esto? Es un detalle que te preocupes. Mutschen, en alemán debe ser querida o algo por el estilo. A ver, lo voy a chequear. Torchuma. Dios querido. Creo que es alemán, ¿eh? Si mal no entiendo yo. A ver. Alemán. Ahí está. Mauschen. Ah, ratón, ratona. Le está diciendo ratona a la hija. Y se pronuncia Mauschen. Bueno. Así que le decía ratona. Bien. Pero parece que está vacilando. Será mejor que siga. A lo mejor yo puedo ayudar en algo. Bueno, es cierto que eres enfermera. Supongo que no hay nada de malo. No, para nada. Yo vengo, El pobre Meyer tiene problemas de vejiga últimamente. Y la corriente fría que se cuela por la fábrica no ayuda a nada. Al parecer tiene que dejar su puesto cada 5 minutos para ir al servicio. Eso es normal. Eso no es para nada normal. Eso no es para nada normal. No lo es. Oh, cielos. Le diré que vaya a ver al médico la próxima vez que me lo cruce. Sí, porque si no, Dios querida la Virgen. Papá me contó que su amigo Hans tiene problemas de vejiga y que está afectando su vida como guardia. Bien. Vamos. Papá parece estar muy preocupado por su amigo. ¿Qué clase de hija soy? Bueno, debería irme. ¿Ya? ¿Tan pronto? Sí. Hoy tengo un montón de cosas que hacer. Pero si acabas de... Suspira derrotado. No lo entiendo. Buena suerte. Bueno, lo entiendo. Mucha.
Muchan, muchan. Ratona, ratona para todos. Desde cariño, evidentemente, que le decía como era pequeñita. My father had been an honest and hard-working man, but fate did not smile on his ambitions. In spite of the love and support from my mother and I, something in him was not satisfied. When the Nazis came, promising German pride, purpose, and heritage, he readily joined his relatives to sing their praises, but it cost him more than he realized. Our family fractured. I wasn't sure I could trust him. Y no, no puedes confiar en él. Mientras no autopusiese su familia y su ideología, nuestra relación seguiría siendo tensa. Yo estaba deseando contarle todo lo que estaba pasando, poder apoyarme en él, obviamente. Pero él había elegido una ideología vil, y aunque fuese mi padre, una persona así no es de fiar. Todo está bien. Todo. He had chosen a vile ideology, and even if he was my father, a person like that could not be trusted. No. Qué brutal, ¿no? Qué brutal. Ahora sí, guardando. Me lo dijo así como muy fuerte, guardando. Dios querido, ahora sí nos vamos. Hay que disfrutar el juego lo máximo posible y tratar de no... A mí me llena de cosas. No sé por qué me pone nervioso el juego. Creo que es porque estoy esperando lo que puede pasar. Es una estupidez, ¿no? Pero es lo que me pasa, es como que me pongo muy así. Y otra de las cosas, como digo, no, a mí el español castizo a mí no me sale para nada. Es como que me cuesta muchísimo, ¿no? No me gusta, realmente no me gusta hablar así. Y me hubiera gustado que hubiera un español más nuestro, ¿no? Más latino. Pero bueno, la cuestión es que no sobre no importa, porque yo a mí no me importa. Yo entiendo lo que estoy diciendo y todo lo demás, pero sé que hay veces que me altero, me supero y voy atrás, no sé, ¿no? Me adelanto o trato de yo misma organizar mis propias oraciones, porque es como yo lo voy a entender. Pero bueno, no se hace. Hay que leer cómo está escrito por ahí, ¿no? Pero es maravilloso lo que pasó. A mí me puso súper mal eso del sueño de ella, porque pensé que ella está esperando que lo ejecuten en cierta forma y que no es de dudar. Si demoran más, Ander corre ese peligro, ¿no? Y sobre todo cuando la guerra se termine. No les cuesta nada a ellos eliminar todos esos rastros, ¿no? Y liquidarlo. No creo que lo hubieran dejado libre a Anders. Vamos a ver qué pasa con Anders. Y realmente, si tenemos en casa a alguien de fiar. Porque también está esa. Que la historia, yo no quiero saber nada, ni la voy a saber, ni quiero que me... Por eso uno saca el chat. No quiere saber absolutamente nada de la vida ni lo que va a pasar. Pero espero que Anders no traicione el amor de Gerda, ¿no? Y que bueno, que no sea tan así, no lo sé. Es que todo es de sospechar. En este juego todos son sospechosos, todo es de sospechar. Y eso está brutal, realmente brutal. No puedes confiar en nadie, ni en el cura, ni en Esther, que es la señora madre de Sofía, vamos a decir, las judías que queremos sacar de para Suecia, ¿no?
No podemos confiar en la posadera, menos. En el hermano, menos todavía. En Liva, Liva sí, porque es lo que hay, valor. Es eso, ¿no? Es eso que ves. Yo considero que es la que menos sospecha tengo. Peter a mí no me llama mucho tampoco. Torbe me parece que hoy hizo más y para que yo confíe un poco más, pero como dije, lo encuentro torpe y lo demás, que eso puede ocasionar que haya traicionado en algún momento a... Yo considero que tienen que estar cerca la persona que traicionó a Anders. Si no es, como digo, ¿no? Si uno teje y maneje en la cabeza, si Anders no es tan bueno en el sentido, si no es tan honesto como creemos, no sabemos. El padre, por más que la ame a su hija, es lo que dice ella, no se puede confiar, porque sus ideas y sus convicciones están tan fuertes y lo demás que no lo vamos a hacer cambiar ni nada. Yo creo que la única forma de que él reaccione va a ser si le tocan a su hija y hasta ahí no más, porque con sus creencias y lo demás quizás lo ve, no sé, lo deje pasar, no lo sé, no lo sé. Qué lástima, ¿no? Y que la prima sea tan fascista, ¿no? Que ella tenga que dividirse así. La madre de ella no era así. Y no piensa de esa manera. Pero bueno, una excelente historia de Gerda y un placer traerlo porque es compartir lo que a mí me gusta. La gente no tiene por qué compartir lo que a uno le guste. Pero es mi canal y como digo, ¿no? Lo dejo acá como una cosa hasta egoístamente para mí. Por más que el juego lo voy a tener siempre allí en Steam, ¿no? Como una joyita. Porque sigo diciendo, es una belleza. Es una belleza el juego. La música, el ambiente, el no ver bien los rostros, que no importa. Ya te los imaginas, ¿no? Y como que, uff, es muy fuerte. Es muy fuerte este juego. Pero bueno, habrá muchos juegos que tocaron los temas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Pero este es muy particular. Y bueno, ahí está, como siempre digo. Ay, es que me queda, no sé, es como que te sensibiliza mucho. Es de verdad, ¿eh? Bueno, por lo menos las personas que somos así, ¿no? Yo qué sé, no lo sé. No sé, es una belleza. Es una belleza. Me voy a ir preparando. Bueno, son las 10:30. Voy a desayunar ahora sí. Y ya dentro de unas horas me voy para Montevideo. Así que espero que estén bien, que pasen buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como siempre decimos, que disfruten mucho las historias, los juegos. Pero este tiene algo muy particular que es la historia real, es verdadera, de lo que pasó en Dinamarca en la Segunda Guerra Mundial. Entonces estás viendo un poco de historia y también una ficción, ¿no? Como siempre digo, esas dos cosas conjuntas en los juegos se agradece para las personas que nos gustan esto y de repente después te vas a jugar otra cosa que no tiene nada que ver y es súper, hiper, no sé, irreal, ¿no? No sé, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, yo trato de me echar todo lo que me gusta. Y no me quedo, como se dice habitualmente, ¿no? No me caso con nadie, en cierta forma, ¿no? Y no me caso con un género en específico, pero si tengo que elegir, tengo mis géneros específicos que me gustan, pero son variados, entonces eso es lo que me da a mí el poder jugar de la manera que juego, ¿no? Y no aburrirme la mayoría de las veces. No me aburro por eso mismo. ¿Qué vamos a hacerle? Es por ahí. Así que nada, cuídense mucho, sean felices, como digo, con lo que puedan. No sé, no sé, aprendan a ser. Siempre decimos lo mismo, ¿no? No es una obligación, ni es algo que yo diga. Es que uno lo dice para ver si en algún momento surge
esa magia de que pase, pero sean la mejor versión de ustedes mismos y traten de respetar las diferencias y traten de respetar a las personas que tienen ideología, porque son seres humanos que están convencidos y la mayoría de la gente que tiene ideología que no es la habitual que ves por allí, que son totalmente diferentes porque estudian, tener más respeto, por más que no estés de acuerdo con ellos, ¿no? Tener el respeto. Cosa que, por ejemplo, si tuviéramos que hablar de una ideología nazi, ¿cómo se le puede tener respeto? Yo no le tengo respeto a una ideología nazi, ¿verdad? Es una contradicción lo que estoy diciendo, porque estaba diciendo que se respeten las ideologías y no respeto a la nazi, ¿no? Pero es que yo creo que habría que hasta sacarle el mote de ideología, ¿no? El mote, el nombre, ¿no? Porque es como que lo mancha, es que lo mancha mucho, ¿no? Pero bueno, está allí. Yo qué sé, yo a la gente de aquí que es sumamente ignorante y ataca lo que no, desconoce, trato de ser compasiva y trato de ser una persona que respete, ¿no? Sí, mientras la persona se ubique. Ahora cuando se desubica diciendo bobadas sin sentido por repetir y lo demás, a mí ahí se me va un poco la olla, ¿no? Es que sí, la verdad. Es como cuando vos sos y no es fanatismo, ¿eh? Es que te indigna la gente que ignora las cosas y cree que tiene derecho a atacar a lo desconocido, ¿no? A lo que desconoce totalmente. Y entonces tiene derecho porque sí. Ya está, porque sí, ¿no? Una onda así. Entonces, esa gente me da mucha lástima también. Pero bueno, el mundo está lleno de personas diferentes, pero en muchos medios y en muchas cosas vemos demasiadas personas que piensan de esa forma, ¿no? Como por ejemplo Charlotte en este juego, ¿no? Hay muchas Charlotte en la vida, muchas, como la prima de Gerda, ¿no? Que son muy obtusos, que son muy, no sé, que son capaces de perder gente por el hecho de que como pensaba diferente y como se metió en problemas porque pensó diferente. Ah, bueno, está, yo no puedo hacer nada, yo qué sé, viste, es como que se lo merecían y ese tipo de comentarios y cosas aberrantes. No sé si me estoy haciendo entender, pero bueno, la cuestión es que es lo que quiero decir, ¿no? Que en el siglo XXI es asombroso de verdad que se siga atacando a personas por su ideología. Estoy hablando de una ideología que no haga daño como la que hace, ¿no? El nazismo, ¿no? Comprobables, ¿eh? No hay nada de inventar de que a mí me dijeron que que de tal país dijeron que los otros hacían nada. Háblenme con historia y con documentación. Entonces ahí yo les digo, está bien, pero no hablen por hablar. Dios querido y la Virgen. La gente hablamos muchas veces por hablar, porque tenemos boca, nada más. Pero como dice también, te decía mi abuela, el que tiene boca se equivoca. Y espero que de verdad se den cuenta en algún día de que se equivoquen. Pero hay que aceptar las minorías, las mayorías, o lo que vos quieras, ¿no? Pero sobre todo, evidentemente, aceptar las personas que son diferentes a vos. Diferentes. Estamos hablando con respeto. Si esa persona te tiene respeto, entonces lo respetás y no pasa nada. Se puede convivir. Ahora, cuando esa persona te salte y te salte mal y te, no sé, te difame y te, no sé, ¿no? Y todo ese tipo, ahí lamentablemente
evidentemente que de este lado va a dejar de tenerte el respeto que merecías. No, es que es así, más o menos. Más o menos. Voy a dejar de hablar porque soy un loro que da vuelta a vuelta y se enreda ella sola. Yo sé lo que quiero decir. ¿Y cómo te puedo decir? Lo voy a aclarar para la gente que también, ¿no? ¿Cómo cuesta? Y lo dije varias veces y lo digo siempre. ¿Cómo cuesta ahora hablar en público? Porque estás cuidando continuamente las palabras. Porque no se puede decir casi nada. No se puede decir muchas veces hasta colores. O no se puede hablar de diferencias en muchas cosas porque hay censura. Por todos lados hay censura. No estoy hablando de YouTube, porque yo no le tengo miedo a YouTube. Estoy hablando de la gente y de lo que interpreta la gente y lo mala que está la gente. ¿No? Que la gente que era hater en algún lugar que le ponemos ese mote y parece que fuera, para mí es demasiado, demasiado título, pero es lo que quiere decir, ¿no? Odiadores profesionales que nacen odiadores de todo lo que se les cruce. Es una época divina para estas personas, ¿no? Y que lo aprovechen mucho, pero en algún momento se tiene que dar vuelta la pelota y volver a tener libertad de expresión y que nos podamos comunicar bien. A mí me cuesta horrores hablar en un canal como el mío, que no tiene nada de malo, que no estamos hablando, no sé, ¿no? De nada que vaya a cambiar el mundo en general, ¿no? ¿Cómo debe ser vos tener que presentar noticias o lo que fuera, ¿no? No lo entiendo. ¿Cómo haces para no afectar a las personas? Y lo hago automático, ¿eh? No lo hago que me obligue la gente, ¿eh? No. Es que lo hago automático esto de trabarme y pensar 20 veces lo que voy a decir y lo que voy a decir y cómo lo digo, ¿no? Y cómo lo leo, si lo leo con enérgica, no enérgica, si, ¿entendés? Si aporto, si no aporto, es muy jodido esta época para la comunicación, muy jodida. Pero bueno, espero que de verdad algún día cambie. Tengamos la esperanza, si es una utopía. Como decía Galeano, nos servirá para caminar. Para caminar hacia adelante, ¿no? Las utopías es como ver el horizonte, ¿no? Y nunca lo vas a agarrar. Nunca vas a poder llegar capaz hasta él, ¿no? Pero lo que te hace la utopía es caminar, avanzar, vos misma, vos mismo. Te sirve para eso, ¿no? Y bueno, vamos a creer que si es utópico, que esto tiene que cambiar. Seguiremos pensando que sí, y que lo vamos a ver. Y si no lo vamos a ver, como siempre se dice, que lo vean nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, quienes estén en esta tierra, ojalá que lo vean y que nosotros hayamos hecho algo para que eso suceda, ¿no? Porque solo no va a pasar. Si no nos movemos todos nosotros, no nos va a pasar. Y bueno, siempre hay que pensar otra cosa, que el cambio del mundo está en vos. Vos tenés que cambiar para que el mundo cambie. Si vos seguís pensando que todos son iguales, que todos son ladrones, que todos son esto, que todos el otro, y vos no, ¿para qué te vas a gastar? Con ese pensamiento nos han ganado la cabeza un montón de veces. Entonces, hay que hacer eso, ¿no? Ese ejercicio. Ser nuestra mejor versión para que eso tenga efecto en las personas que nos rodeen y eso a otras personas y pasárselo a otras y a otras y a otras. Y algún día, quizás veamos la luz. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Si no explota el mundo antes. Bueno, me voy, me voy. Cuídense mucho y de verdad, digo la verdad, ¿eh? A las personas que tienen canal lo saben muy bien.
Cada vez nos cuesta más comunicarnos. Sí, lamentablemente. Así que bueno, aprovechemos lo que nos queda, pero automáticamente, de verdad, automáticamente mi cabeza está continuamente, cada una de las palabras que saco de mi boca la está meditando 25.000 segundos, que son muchos, ¿no? Para salir, para ver si estoy siendo correcta, ¿no? Aunque sea correcta, no estoy hablando de nada espectacular, solamente correcta. Y bueno, es lo que nos queda para no herir susceptibilidades, por más que yo sé que jugando este juego hiero a muchas personas, porque quizás no le gusten las decisiones que tomo, posiblemente también, ¿eh? Pero yo voy a ser fiel a mi convicción. Así que nada, cada uno lo juega como piensa. Si no, seríamos, wow, no, 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 yo no seré nunca así. Así que bueno, un abrazo grande, cuídense mucho, pasen linda tarde, lindo día, y bueno, y ya se está moviendo mi casa porque ya es la hora de ponernos a mover y a cambiarnos, a vestirnos, a arreglarnos y a irnos. Así que cuídense mucho, nos vemos, bye bye, no sé, mañana, quizás nos veamos de mañana, si todo sale bien, mañana de mañana estaré aquí con Gerda o con que sea, pero bueno, yo creo seguir con Gerda y a ver qué pasa si podemos rescatar a Anders. Bye bye, adiós. Your smile keeps playing.